Buenas tardes a todos y todos los presentes. Bienvenidos a la segunda jornada de vinculación interdisciplinar en el acompañamiento terapéutico de personas con cáncer de mama, promoción de la salud y detección temprana a través del autoconocimiento del cuerpo. Es un gusto compartir con ustedes este encuentro que comienza a partir de ahora. A continuación, la licenciada Marcela Rivarola, directora de la Escuela de Kinesiología y Fisioterapia, les dará unas palabras de bienvenida. Bueno, buenas tardes para todos y todas. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Hola, Cande, Romy, Alfon, Romy. A los que veo en la pantalla, bueno, muy bienvenidos y bienvenidas. Bueno, para nosotros como escuela siempre es un gusto generar acciones donde podamos generar la participación y la concientización de las acciones necesarias para el bienestar y para la salud de las personas. Más allá de la patología o del diagnóstico o de las indicaciones terapéuticas que pueden ser las que tenga un paciente o una paciente en este caso, la kinesiología y la fisioterapia es una ciencia que principalmente tiene como objetivo, a partir de lo que es su objeto de estudio, que es el movimiento, generar más movimiento y generar ese movimiento no necesariamente muscular, tan importante y tan fundamental para mantener la salud, sino mantenernos activos desde todo punto de vista, desde la salud emocional, desde la salud espiritual, desde la salud cognitiva. Y como trasfondo principal es el movimiento físico, el que está comprobado, obviamente, que lleva a esa salud y a ese bienestar más allá de lo que nos suceda, de lo que pueda estar transitando una persona desde la salud y desde la enfermedad y viceversa. Yo celebro, como siempre, la inquietud, el esfuerzo, el trabajo, la predisposición de los docentes y de los colaboradores para todas las actividades que llevamos a cabo dentro de nuestra escuela, y la verdad que celebro que podamos retomar esta actividad que el año pasado, lamentablemente, por distintas razones más que justificables para todos nosotros, no se llevaron a cabo. Y este año, bueno, esperemos poderlas retomar y retomarlas cada vez con más fortalezas y fortaleciendo principalmente a la directora, que es Candela en este caso, quien asume la responsabilidad, y a todos los que la están acompañando, y obviamente contar con la gestión absolutamente para todo lo que se desea hacer por y desde nuestra escuela. Así que yo les doy la bienvenida, les deseo una tarde de conocimiento, de apertura mental y de nuevas ideas en lo que son los abordajes, los procesos y las desmistificaciones de lo que es el cáncer de mama y de sus nuevas y de todo lo que ello implica para la persona que lo padece o lo lleva adelante, no sé si como un padecimiento o a veces como un proceso de aprendizaje. Realmente creo que la enfermedad a veces viene para enseñarnos muchas cosas y hay que acompañar como equipo terapéutico, como equipo interdisciplinario a ese proceso de aprendizaje, más allá a veces inclusive de los resultados. Así que les deseo una excelente tarde y muchísimas gracias, Cande, y a todo el equipo, Alfon, Romy y a todos los que han participado, Sofía, que está por ahí también, Sofía Perotti, y a todos los que
a los que colaboran y que a veces no son tan visibles, ¿no? En la organización de cada una de las actividades que generamos. Así que muchísimas gracias y doy la apertura oficial a las segundas jornadas de vinculación interdisciplinaria en el acompañamiento terapéutico de personas con cáncer de mama, desde la promoción de la salud, la detección temprana, a través del autocuidado del cuerpo. Muchas gracias y comenzamos. Adelante. Bueno, hola, buenas tardes a todos. En esta oportunidad, bueno, vamos a presentar a la doctora Pamela Roque. Ella es médica egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en ginecología, mastóloga acreditada por la Sociedad Argentina de Mastología, miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad de Patología Mamaria de Córdoba, médica de planta del Hospital Privado Universitario de Córdoba y del Instituto Ulta. El tema es: ahora que el rosa es más que un color, estrategias para detección precoz en el cáncer de mama. Bienvenida, doctora, y bueno, un placer va a ser escucharla. Gracias, Romina. Bueno, y muchas gracias por haberme convocado para dar esta charla, que siempre es tan importante para nosotros. Si bien octubre es un mes como intenso y se hace mucho la promoción de esto, ojalá que quede el mensaje para que todo el año ustedes como miembros del equipo de salud sean promotores de crear conciencia en control y que cada vez tengamos diagnóstico más precoz y tratamiento más oportuno. Así que bueno, espero que sea útil para todos las charlas que vamos a tener hoy. Les voy a compartir pantalla. Te digo esto, Doc, que sí. Si quieren ir haciendo preguntas y dejándolas en el chat, al final de la charla, la Doc va a responder y excelente. Hacemos un ratito de preguntas y respuestas. Buenísimo, entonces. Bueno, voy a compartir. A ver, que no lo tengo acá, espérenme un segundo, ventana, este. Ahí está. ¿Ven mi pantalla ahí? Sí, doctora, se ve, pero no se perfecto. Bueno, genial. Vamos a comenzar entonces. Bueno, ¿podrías poner donde sale el librito? Abajo, así se ve en modo completo y todos podemos leer. Espérame un segundo. A la izquierda. Ahí. ¿Ahora? Excelente, gracias. Listo, genial entonces. Bueno. Como para empezar a generar conciencia, voy a poner algunas preguntas para que realmente genere el impacto que quiero que genere esto de la epidemiología del cáncer de mama. ¿Qué lugar en orden de frecuencia ocupa el cáncer de mama como causa de muerte en mujeres en Argentina y en el mundo? ¿A ustedes qué les parece? ¿Es en realidad la primer causa de muerte en el mundo, digamos, por cáncer? Y en Argentina también, sigue la misma estadística. Fíjense que desde el año 2020, que presentamos estas estadísticas que son de Globocan, que es un organismo dependiente de la OMS, el cáncer de mama se ha vuelto el cáncer de mayor incidencia y mayor mortalidad en el mundo. Ha superado al cáncer de pulmón, que era el que tomaba siempre la cabecera, digamos. Y ahora es el cáncer de mama. Y fíjense la distribución de la incidencia, que es lo que está en azul, y de la prevalencia, perdón, de la mortalidad, que es lo que está en rojo. Perdón, voy a volver hacia atrás. Ahí está. Fíjense dónde está ubicado Argentina. Argentina está ubicado como los países del primer mundo, con un país de alta incidencia, y en relación al número de casos nuevos por año, y también mantiene un alto número de mortalidad por año como los países de bajo desarrollo. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué les parece? Y sucede en realidad porque tenemos la misma idiosincrasia, el mismo, digamos, acceso a los factores de riesgo, que ya vamos a ver cuáles son, pero tenemos barreras para llegar a captar la paciente a tiempo. Por eso sigue siendo un cáncer con alta mortalidad. Este es un artículo también basado en las estadísticas de Globocan,
que muestra eso que yo les contaba, que desde el año 2020, esto fue publicado en el 2021, desde el 2020 el cáncer de mama se ha vuelto la primera causa de muerte por cáncer en orden de frecuencia. Bien, ¿cuántos casos nuevos se registraron en Argentina durante el 2020? ¿Menos de 10.000, entre 10.000 y 20.000, más de 20 o más de 30.000? Y se en realidad se vieron aproximadamente 22.000 casos durante el año 2020. Así que fíjense el número, un gran número para un país, digamos, como el que somos. Pero sí, sigue siendo alta la incidencia. ¿Cuántas muertes se produjeron en Argentina por cáncer de mama durante el 2020? ¿Menos de 1.000, entre 1.000 y 3.000, más de 3.000 o más de 5.000? ¿Qué les parece? Y son más de 5.000, son alrededor de 6.000 muertes al año durante el 2020. Es la primera causa de muerte por tumores en mujeres, como les decía, alrededor de 5.600 muertes por año. Luego de Uruguay, es el país de América Latina con la tasa de mortalidad más alta. Y sí hay una gran diferencia en la tasa de mortalidad entre las diferentes provincias, teniendo la capital federal y Córdoba los índices más altos de incidencia y también de mortalidad. ¿Cuál es la probabilidad de una mujer de desarrollar cáncer de mama a lo largo de su vida? ¿De 1 en 100, de 1 en 50, de 1 en 10 o de 1 en 8? Y es de 1 cada 8 mujeres. O sea, se dice que si 8 mujeres llegan a los 80 años de edad, una de ellas ha tenido o está teniendo cáncer de mama. Así que fíjense la importancia del número y el peso epidemiológico que tiene para nosotros esta enfermedad. ¿Cómo se ha modificado la incidencia y la mortalidad en los últimos años? Aumento de las dos, aumento de la incidencia y mortalidad en descenso, aumento de la incidencia, perdón, de incidencia en descenso y mortalidad en aumento, o descenso de las dos. Y la realidad que vivimos es que viene la incidencia en aumento, pero la mortalidad, por suerte, ha ido bajando. ¿Por qué les parece que puede haber aumentado la incidencia en los últimos 30 años? Y sí, invariablemente tiene que ver con los factores de riesgo. O sea, el cáncer de mama es un cáncer multifactorial. No hace falta muchos de estos factores que estén presentes por un periodo para que desencadenen el cáncer de mama. El sexo femenino, la edad, que la edad promedio, digamos, de mayor incidencia es entre los 45 y los 60 años. El inicio de las menstruaciones temprano, que es un factor importante. Esto lo subrayo porque se ha visto con el correr de los años que esto se produce antes en las niñas y tiene que ver con el sedentarismo y la dieta rica en grasa. O sea, son factores que nosotros podríamos llegar a modificar. La menopausia tardía, la nuliparidad, o sea, el hecho de no tener gestas, no tener embarazos, o el primer embarazo tardío, que son cuestiones culturales, que la mujer ahora tiene un mayor desarrollo profesional, vuelca sus intereses en otras áreas y posterga el deseo de maternidad. Y la obesidad como otro factor de los que presento como modificables y quizás sea el más importante y el de más peso, lo cual genera que cada vez tengamos los factores de riesgo modificables un poco más presentes, mientras que hay otros factores como, por ejemplo, la terapia hormonal de reemplazo, que cada vez se usa menos, la irradiación para tratamiento de tumores del tórax, que también ya cada vez se usa menos y que eso quizás va a tener menos influencia. Pero si tomamos estos que están subrayados y el que está englobado como los factores más importantes, ahí nos vamos a dar cuenta que la incidencia no va a disminuir fácilmente. Tenemos que actuar sobre las costumbres, sobre el sedentarismo, sobre la dieta saludable para que esto se modifique y lo vamos a ver después de muchos años. Ahora, ¿por qué ha disminuido la mortalidad en estos últimos 30 años? Y eso tiene que ver con mejor tratamiento y con detección más temprana. O sea, el paciente concurre a control y lo detecta antes de que cause síntomas, el tumor, y tiene más acceso a realizarse controles de manera anual o pesquisa, que es lo que nosotros le decimos screening, que sería ir a hacerse la mamografía o el control ginecológico y control mamario,
sin tener síntomas, ir solamente porque corresponde hacer el control una vez por año desde determinada edad en adelante. Entonces, eso es lo que quiero hoy tratar de causar en ustedes un impacto para que llevemos ese mensaje a todas las mujeres que están en edad de control. ¿Cuáles son las medidas tendientes a disminuir la incidencia y la mortalidad? La prevención primaria es difícil en el cáncer de mama, porque, como les decía, tenemos que actuar sobre hábitos de vida que están muy arraigados, pero bueno, fomentando la dieta sana, saludable, equilibrada, tratar de que no sea alto el contenido en grasas de la dieta ni en hidratos de carbono, y realizando actividad física vamos a mejorar y vamos a generar prevención primaria. Pero es un efecto que se va a ver después de muchos años. La prevención secundaria sería el realizar el control mamario anual para pesquisarlo a tiempo. O sea, el tumor ya se produjo, pero nosotros podemos tomarlo justo a tiempo, antes de que sea palpable, por ejemplo, y que haya tenido tiempo para diseminar células fuera de lo que es la mama, a los ganglios linfáticos, a otros órganos generando metástasis. Entonces, en segundo lugar, pongo como esta otra medida importante el diagnóstico precoz, y ya vamos a ver cuáles son las herramientas que utilizamos para hacer diagnóstico precoz, pero principalmente es la mamografía. Y en tercer lugar, lo que ha logrado disminuir la mortalidad es el tratamiento efectivo. Hablamos de tratamiento oportuno cuando se realiza a tiempo, cuando se realiza en una paciente donde yo voy a obtener curación de su enfermedad sin lograr grandes secuelas. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que apuntar, digamos. El diagnóstico precoz ha logrado más tratamientos conservadores, o sea, cirugías en menos, cirugías en donde solamente se le saca una porción de la mama a la paciente, y menos mastectomías, menos necesidad de quimioterapia, mayor aplicación de la técnica de ganglio centinela porque la axila no está comprometida, porque no hay ganglios tomados por el cáncer, y menos necesidad de hacer linfadenectomía axilar. Tratamientos de menor costo, por ende, y menor morbilidad posoperatoria. Todo eso lo ha logrado la aplicación del diagnóstico precoz. Y como les decía, el screening es esta pesquisa que realizamos en las pacientes en determinado grupo etario con uno o dos métodos de imágenes para detectar el tumor antes de que sea palpable, antes de que produzca síntomas, retracción, ulceración, secreción sanguinolenta por pezón, o sea, antes de que dé cualquier indicio de que está presente. Ese es nuestro objetivo hoy como médicos mastólogos. O sea, lo ideal es encontrarlo en ese estadio del tumor, cuando todavía no se ha hecho clínicamente presente y podemos detectarlo a través de este control anual. Pero debemos preguntarnos, ¿qué método utilizamos para hacer el screening o la pesquisa de estas pacientes? ¿La mamografía? ¿La ecomamaria? ¿La resonancia? ¿Cuándo debe comenzar? ¿A qué edad debemos comenzar? ¿Con qué frecuencia hacerlo? ¿Lo debo hacer todos los años? ¿Lo debo hacer bianual? ¿Lo debo hacer cada 3 años? ¿Y qué impacto va a generar esto realmente en la sobrevida de las pacientes? Entonces, yo le voy a empezar a describir las distintas herramientas con las que contamos para detección. En primer lugar, la mamografía. La mamografía es el único método que ha logrado reducir la mortalidad por cáncer de mama si lo aplicamos como screening, o sea, como política de pesquisa en una determinada población de mujeres, realizándola con una determinada frecuencia, ha demostrado a través de estudios randomizados y observacionales que realmente logra disminuir la mortalidad. Por eso es tan valioso. Otras cualidades que lo hacen tan importante la mamografía es que es de fácil acceso, porque el mamógrafo es un equipo que suele estar presente en instituciones de salud que no hace falta que sean tan grandes, y porque es un método barato. O sea, es indoloro o puede molestar, eso es cierto, las pacientes pueden decir que causa molestias o un leve dolor, pero no es cruento, no es invasivo. Entonces, por eso es tan importante. Y acá les muestro 2 fotitos de cómo se hace la mamografía. Con una compresión cráneo-caudal, que sería en sentido desde arriba hacia abajo, y con una compresión oblicua, obteniendo ese tipo de proyecciones en las placas. Eso permite detectar microcalcificaciones, nódulos, retracciones, que a nosotros nos van a dar asimetrías, que nos van a dar la pauta de que ahí hay algo que es diferente al control, a la imagen del año pasado, y que nos ponen alerta para ver si no tenemos que tomar biopsia. ¿Cuáles son los puntos de controversia de la mamografía, realizarla como método de screening? ¿Y cuándo comienzo a hacerla? ¿Hasta qué edad
debería hacerla, cuáles son la frecuencia ideal, que tiene a veces porcentaje importante de falsos positivos, que hay un riesgo de irradiar a la paciente por hacerlo, pero ya vamos a ver cuál es, y que hay un inconveniente y una limitación en la mamografía, que es la mama densa. Entonces, nos vamos a meter de cabeza cada uno de estos ítems, a este embrollo, como les muestro acá, para poder resolverlo y desenredar y entender qué significa cada uno de estos ítems. La edad. Hay un fuerte consenso que la mamografía de screening debe ofrecerse a mujeres sanas, asintomáticas, con riesgo promedio entre los 50 y 69 años. ¿Por qué? Porque es el grupo etario en donde más ha demostrado beneficio, donde más ha demostrado reducir la mortalidad. En mujeres más jóvenes hay controversias porque generalmente tienen mamas densas y es poco lo que puede detectar la mamografía. ¿Y hasta cuándo? En general se habla de alrededor de los 70 años, pero esto es muy tomado entre pinzas y uno en el consultorio realmente no lo hace así, sino que tiene en cuenta el performance status de la paciente. Si la paciente es una paciente sana, que se moviliza sola, que cumple con sus actividades de vida diaria sin ninguna limitación, que tiene más de 5 años de expectativa de vida, la paciente, por más que tenga 80 años, se lo va a seguir haciendo o se lo vamos a seguir pidiendo. Ahora, si es una paciente institucionalizada, que no se moviliza si no es con ayuda de su familia, que tiene otras comorbilidades importantes, cardiovasculares, otros tumores y demás, no le vamos a hacer ir al hospital para hacerse su mamografía porque probablemente su causa de muerte sea otra y no el cáncer de mama, ¿sí? ¿Cuál es la frecuencia? Van a ver que en Europa y en Estados Unidos, en determinadas asociaciones, como por ejemplo en la Preventive Service Task Force, se hace un cribado bienal, o sea, la paciente va cada 2 años a hacerse la mamografía. En Canadá y en el Reino Unido se hace cada 3 años. En cambio, en otros organismos americanos como la American Cancer Society y el NCCN, tanto así como en Argentina, la Sociedad Argentina de Mastología y la Sociedad Argentina de Radiología, promueven hacerlo anualmente, ¿sí? En nuestro medio, en general, es desde los 40 años en adelante y anualmente. Porque, bueno, quizás la población nuestra no es tan obediente, tan cumplidora como las otras poblaciones y por ahí se puede saltear algún examen, entonces preferimos empezar antes y hacerlo con la frecuencia anual para poder captar más pacientes. ¿Qué quiere decir falso positivo? Falso positivo quiere decir cuando detectamos alguna lesión que parece ser cáncer pero resulta siendo otra cosa. Eso es una situación que genera mucha ansiedad en la paciente porque está esperando el resultado, porque tiene que ser sometida a biopsia para poder llegar a descartar el cáncer y a veces, bueno, puede resolverse con otros métodos complementarios, por ejemplo, con una mamografía de compresión focalizada, con una mamografía magnificada o con ecografía. Pero si esto no nos da ninguna respuesta, terminamos en hacer la biopsia como algo necesario para poder descartar si es realmente cáncer. ¿Qué pasa con la irradiación que preocupa tanto a las pacientes? Irradiación que uno recibe al realizar una mamografía en forma anual o cada 2 años, no es tan importante. Fíjense que una mamografía equivale a 7 semanas de exposición a la radiación que tenemos en el medio ambiente, o sea que no es tan alta. Y por ley hay controles que obligan a los sistemas de salud a llevar un registro específico de la emisión de radiación que tiene cada equipo. Entonces está reglamentado eso, está vigilado y por eso no tenemos que tener miedo. Se habló mucho del cáncer de tiroides, de que había que pedir protector tiroideo cuando uno se hacía la mamografía. La verdad es que si la frecuencia es anual, no es necesario hacer protección de la glándula tiroides y se puede confiar, digamos, en que esa radiación no va a generar ningún cambio ni en la mama ni en otro órgano. La mama densa es una gran, gran limitante. Fíjense que en la placa A, en la mamografía A, vemos un tumorcito y lo vemos perfectamente, o sea, se ve bien, bien aislado en el centro de la mama. Mientras que en la mama de la placa B hay un tumor que está señalado ahí que probablemente si no estuviera señalado no hubiera sido muy fácil detectarlo. Y eso es porque es una mama densa. Mama densa significa que es una mama con más contenido glandular, con un contenido glandular fibroso y que justamente la mamografía tiene sus limitaciones para detectar lesiones en estas mamas. A su vez, esto
tiene, no presenta ningún síntoma, o sea, la paciente no, no tiene ningún síntoma por tener mama densa, pero tiene que ser consciente que esta paciente con la mamografía sola no va a poder hacerse su seguimiento, va a tener que recibir otros métodos como la ecografía mamaria complementaria para poder quedarse tranquilo de que está haciendo su control a fondo, ¿sí? Y sí, es cierto, la mama densa, por tener más contenido glandular, tiene un riesgo un poquito mayor de padecer cáncer de mama que otra mujer que no tiene mama densa. Entonces hablamos de posibilidad de ocultamiento de lesiones o enmascaramiento, que se suelen detectar lesiones a mayor tamaño o ya con compromiso axilar si solamente usamos la mamografía como método de screening, que hay carcinomas del intervalo, que sería detectar carcinomas entre una mamografía y la que se hace al año siguiente, y mayor riesgo de detectar cáncer de mama. La mama densa o la densidad mamaria en realidad está certificada por los colegios de radiología con esta escala que hablamos de A como menor densidad y D como mayor densidad, y que está estandarizado, o sea, todas las mamografías se informan y ponen no solamente la clasificación de riesgo, sino también qué tipo de densidad mamaria tiene para que uno como médico sepa si va a tener que agregarle la ecomamaria como parte del control o no. Vamos ahora a la ecomamaria. La ecomamaria permite detectar tumores pequeños que no llegan a veces a mostrarse en la mama, sobre todo en la mamografía de estas pacientes de mama densa. Es fundamental como complemento en estas pacientes. No usa radiación ionizante, usa ultrasonido y tampoco agentes de contraste, por lo tanto es un método inocuo y totalmente indoloro. Y sí hay que tener en cuenta que un limitante es que es operador dependiente, o sea, depende de la experiencia de la persona que está realizando la eco para detectar o no lesiones sospechosas. La resonancia magnética nuclear es otro método que nos sirve a nosotros para pesquisa, que ya vamos a ver en qué grupo de pacientes lo usamos. Emplea un contraste que se llama gadolinio, que no es iodado, o sea que en pacientes con alergia a yodo se puede utilizar, y ese contraste es captado por las lesiones malignas porque están más vascularizadas. No está limitado, es un método que no tiene limitaciones en la mama densa, no usa radiación, ¿sí? Así que también es un método en ese sentido bastante inocuo y es el método que se considera más sensible de los tres para detectar cáncer de mama. ¿Por qué no se usa globalmente? Porque es un método caro, es un método caro y porque no cualquier paciente puede ser metido a un resonador. En el caso de la mama, es como ven ahí en la figura, es boca abajo y un protocolo que dura aproximadamente 30 minutos. Entonces, no cualquier paciente soporta esa experiencia. Hay que preguntar bien si tienen claustrofobia, ¿no? Porque no es fácil, digamos. Y sí se considera que es un método especial para seguimiento en pacientes de riesgo elevado. Por eso lo tomamos como herramienta de cabecera en pacientes de alto riesgo, pero no en pacientes de riesgo habitual, digamos. Y pongo como a modo de digamos, de revisión rápida el autoexamen mamario. Porque el autoexamen mamario nos sirve a nosotros para promover el autoconocimiento de las mamas en cada paciente y generar conciencia. O sea, implica que la paciente esté atenta a la aparición de nódulos, de derrames por el pezón, de retracción de la piel, de asimetrías, cambios en la coloración o cualquier otro signo que esté fuera de lo común. Pero no debe ser considerada una herramienta de diagnóstico precoz, porque la aparición ya de los signos, estos que enumeramos anteriormente, significa que la lesión ya se ha hecho clínicamente presente y que al menos tiene un centímetro de diámetro o ha invadido la piel o ha invadido los ligamentos de Cooper y los está traccionando, lo cual significa que la enfermedad no se encuentra en sus estadios iniciales. Pero que si en algún momento las pacientes les preguntan, ¿sirve hacerse el autoexamen? Uno no lo deja de lado, le dice que sí, que es importante conocer las mamas, pero que también es importante concurrir una vez al año al control ginecológico y que les sean solicitadas las mamografías a partir de los 40 años. Y vamos a hablar de la estratificación del riesgo, porque no es lo mismo hablar de screening o de pesquisa en una paciente de alto riesgo que en una paciente de bajo riesgo. Hablamos de alto riesgo, que solamente obedece del 3 al 5% de la población, en mujeres con mutaciones genéticas conocidas, ¿sí? Mujeres que han realizado radioterapia del tórax entre los 10 y 30 años de edad, como les había dicho, que era una terapia que se usaba sobre todo en linfomas del manto, que cada vez se está usando menos, y que eso genera cambios
en las células mamarias y que puede dar origen a un cáncer de mama más adelante. Cuando la paciente tiene antecedentes familiares, dos o más antecedentes familiares en familiares de primer grado de cáncer de mama o de algún otro cáncer relacionado al de mama, como el de ovario, ¿sí? O el de endometrio. Pero también la presencia de múltiples antecedentes de cáncer de cualquier tipo en una familia, ¿sí? Cuando tiene resultado de biopsia con alguna atipía, ¿sí? La hiperplasia ductal con atipía, la atipía epitelial plana, que son cambios premalignos, o sea, son pacientes que tienen una transformación en sus tejidos que puede condicionar a mayor riesgo de cáncer de mama un poco más adelante. Por eso eso merece un tratamiento, merece extirpar esa lesión, ese nodulito que tiene la atipía para que no siga cambiando. Y la densidad mamaria elevada en presencia de alguno de estos otros factores que enumeramos antes, ¿sí? Y se habla de que estas pacientes tienen un riesgo de un 20% o más a lo largo de su vida de padecer cáncer de mama. El riesgo intermedio es el riesgo de mujeres que ya han tenido cáncer de mama, pero no tienen ninguno de los factores anteriores, o que tienen antecedente de biopsia con resultado de atipía, sin antecedentes familiares, sin tener mama densa, o sin tener mutaciones genéticas, ¿sí? Estas pacientes tienen un riesgo entre un 15% o 20% a lo largo de su vida de padecer cáncer de mama, un poco menor. Y el riesgo bajo o el riesgo habitual, que le decimos, que gracias a Dios todo esto incluye, digamos, en la población general, o sea, la mayoría de las pacientes están en un riesgo habitual, que son aquellas pacientes que no cumplen con ninguno de los criterios anteriores y hablamos de un riesgo menor al 15% de padecer cáncer a lo largo de la vida. ¿Cuáles son las recomendaciones de acuerdo a cada grupo de riesgo? Para la paciente de alto riesgo va a realizarse una mamografía anual desde los 40 años en adelante y una resonancia anual desde los 25 años en adelante, sobre todo para pacientes con mutaciones genéticas. La resonancia es la herramienta clave para poder llegar a tiempo. Está bien que estas pacientes, las de mutación genética, van a tener un consejo genético en el cual uno va a promover la realización de cirugía, de mastectomías, que les decimos profilácticas o mastectomías preventivas para evitar que aparezca el cáncer de mama. Pero si aún así no lo tienen, hecha la cirugía, el control va a ser anual con resonancia y con mamografía. Obviamente que le podemos sumar la ecomamaria y que debemos sumársela en caso de mama densa. Para las pacientes de riesgo intermedio, promovemos hacer la mamografía anual de los 40 años en adelante y un examen físico cada 6 meses, que ahí el médico va a evaluar si necesita hacerse ecografía o algún otro método más, o si encuentra algo al examen, sumarle resonancia. Y para la paciente de riesgo habitual, la mamografía anual desde los 40 años en adelante como práctica de screening habitual. Entonces, a modo de resumen y ya para ir finalizando, las recomendaciones según la edad en una paciente sin riesgo o bajo riesgo o riesgo habitual, si es menor de 35, debe concurrir al control ginecológico anual y la médica o el médico debe hacerle el examen físico. Ante algún síntoma o signo, puede solicitar ecomamaria y considerar derivar al mastólogo, de acuerdo a qué síntoma sea. Probablemente no le pidan mamografía porque, o no deberían pedírsela, porque no es fácil ver una mamografía en una paciente menor de 35 años, ¿sí? Bien. Entre los 35 y los 40, no lo puse ahí, pero es como un gris para nosotros y lo vemos de acuerdo a cada paciente, de acuerdo a si tiene algún antecedente. Quizás le pedimos una mamografía a los 35, a los 37, a los 38, pero no es algo estandarizado. Y sí les decimos que sigan con esa pauta de control anual al ginecólogo, si hace falta le pedimos ecografía mamaria. Y quizás si hay algún antecedente familiar que no sea tan relevante como para considerarlo de alto riesgo, podríamos tener en cuenta realizar aunque sea una mamografía entre los 35 y los 40. Para pacientes de 40 a 70 años, a 69, el examen físico anual, la mamografía anual, sí o sí, y la ecomamaria anual se le suma si tiene mama densa o si tiene antecedente de alguna lesión que venimos controlando, un nodulito benigno, un fibroadenoma, quistes mamarios, nosotros agregamos la ecomamaria. Para pacientes a partir de los 70 años, como habíamos dicho, si la paciente tiene movilidad, si la paciente tiene un performance status bueno y puede ir a control, el control se hace de la misma forma con la mamografía anual o bianual, considerando el caso, y
hablamos de discontinuar el screening cuando la expectativa de vida es menor a 5 años o la paciente tiene dificultades para movilizarse hasta el centro de control y bueno, probablemente su causa de muerte sea por otra cosa y no por cáncer de mama. Bueno, a modo de reflexiones finales, me gustaría decir que la mamografía es el único método diagnóstico que ha logrado realmente disminuir la mortalidad, por eso es importante que no sea reemplazado con nada y que desde los 40 años hasta los 69 la pidamos en forma anual. Que a medida que el sistema sanitario ha ido acercándose a la medicina personalizada, hay una clara necesidad de también individualizar el screening y considerar los factores de riesgo, considerar el tipo de mama que tiene la paciente para seleccionar, aparte de la mamografía, qué otro método más le voy a pedir. Y usando estas diversas herramientas, logrando un enfoque combinado, se puede caracterizar mejor los hallazgos y también aumentar la sensibilidad. Los dejo con un mensaje de nuestra Sociedad de Patología Mamaria de Córdoba, que sean bienvenidos a visitar la página, tenemos cursos, tenemos webinars, tenemos conferencias que quedan subidas a la página, donde decimos como campaña este año, se popularizó esta frase de que los controles anuales son la clave para detectar y diagnosticar a tiempo el cáncer de mama. Muchas gracias. Espero que haya sido de utilidad y estoy abierta a las dudas que puedan surgir. Bueno, muchas gracias, Doc. Muy, muy clara la charla. Sí, tenemos acá un par de preguntas que te voy a ir diciendo. Perfecto. Debido a los factores de riesgo como menarca temprana, ¿en los últimos años se está dando antes la menarca? ¿Hay algún factor predisponente? Sí, como les había dicho, la menarca cada vez se adelanta más. Tiene que ver con la dieta, ¿sí? Y tiene que ver con el sedentarismo, o sea, el sobrepeso en pacientes púberes hace que se adelante la menarca. Se vio mucho y se hicieron muchos estudios a raíz de la pandemia, porque 2 años la pandemia, lo que produjo la pandemia en Estados Unidos, demostró que adelanta 2 años la menarca en ese periodo. O sea, que imagínense lo importante que es para nosotros promover la actividad física y una dieta saludable desde pequeños, desde esa edad, digamos. Bien. Otra de las preguntas es, ¿por qué la menopausia aumenta el riesgo de sida de mama? La menopausia tardía, en realidad. ¿Qué sucede? La exposición al estrógeno, porque uno tuvo, digamos, ciclos hasta muy grande, por ejemplo, hasta los 55 años, hace que esa mama haya estado expuesta a ciclos estrogénicos altos y numerosos. Entonces, eso modifica el tejido mamario y lo vuelve más propenso a generar cáncer de mama. Por eso todos estos factores, o sea, la menarca temprana, la menopausia tardía, el no haber tenido embarazos, no tener descanso de ese estrógeno, ni aunque sea 9 meses, genera que el tejido se vuelva más susceptible a transformaciones malignas. Bien. Otra de las preguntas es ¿por qué las mujeres no se hacen los controles ginecológicos? Los factores son muy diversos, muy diversos. Siempre que veo que somos mayoría mujeres, pero lo sabrán ustedes, siempre están los hijos adelante nuestro, la familia adelante nuestro, entonces no pude hacérmelo porque este año, porque bueno, tuve tal contingencia, tuve que estar cuidando a un familiar, porque me duele, porque si no tengo nada, no tendría que ir al médico. Si en cuanto tenga algo, yo voy y consulto, no tengo problema. Pero si no tengo nada, no, o sea, existe como una creencia popularizada de que hay que esperar el síntoma para consultar, y eso no es así. O siempre pasa a un segundo plano, porque justamente no es algo que nos esté preocupando, no es algo que nos esté molestando. Pero bueno, hay que generar esa conciencia de que esto puede prevenir muchas cosas, digamos, muchos dolores de cabeza de tratamiento por cáncer de mama, digamos. O sea, la verdad es que el tratamiento es mucho menos agresivo si se diagnostica a tiempo y obviamente lo más importante que es lograr la curación. Bien. Otra de las preguntas es ¿por qué en Buenos Aires y Córdoba aumenta la incidencia? ¿Por la cantidad de población? Es por la cantidad de población, porque son poblaciones que tienen más esta cuestión arraigada del sedentarismo, o sea, el hábito urbano, la dieta más rica en grasas, el delivery, todo este tipo de cosas, y también quizás sea porque tienen mejores estadísticas, ¿sí? Quizás las estadísticas más confiables son de los centros estos urbanos más grandes y no tanto a lo mejor de una población más aislada como puede ser en el interior de la provincia de Jujuy, por ejemplo.
donde probablemente no se notifique la presencia de un cáncer de mama. Pero tiene que ver con esto, con la dieta, con grandes centros urbanos, mayor población y mayor tasa de sedentarismo. No, no hay trabajo rural, no hay desgaste corporal. Bien. Doc, ¿y solamente se dan mujeres el cáncer de mama? No, eso es muy importante, muy buena pregunta. El cáncer de mama puede darse en el 1% de la población masculina. Es raro realmente, pero puede darse. El hombre no tiene que hacerse controles, y sí, obviamente, tiene que concurrir y tratar de no dejar pasar el tiempo si nota algún nodulito en la mama, porque muchas veces es ginecomastia, pero bueno, también nos da la oportunidad de tomarlo a tiempo. Pero sí, puede darse en el 1% de la población masculina. Generalmente son hombres más grandes, o sea, son 10 años más grandes que la edad de inicio del cáncer de mama en la mujer, y suele estar relacionado a la genética, digamos, a algunas mutaciones genéticas específicas. Por lo tanto, si uno tiene antecedente de algún familiar hombre con cáncer de mama, en primero o segundo grado, tiene que considerar hacerse el estudio genético porque la gran mayoría de las veces corresponde a una mutación. Bien. Y vos recién hablabas de las mamas densas. ¿En el caso de las prótesis mamarias, también son unas mamas difíciles de estudiar? No, por suerte no. Las herramientas, digamos, de mamografía, ecografía y resonancia se pueden utilizar de igual forma en pacientes con prótesis que en pacientes sin implantes. No hay que tener miedo, no hay riesgo de comprimir el implante y que se rompa o que se dañe, porque el implante siempre está detrás de la glándula, o detrás de la glándula o detrás del músculo pectoral. Entonces, lo único que se comprime es la glándula. Entonces, en ese aspecto siempre queda desplazado hacia atrás el implante. Así que no hay que tener miedo. También es mucho, digamos, son muchas las consultas que tenemos de pacientes jóvenes que quieren operarse, colocarse implantes y vienen con la idea de que eso puede llegar a producir cáncer en sí por tener el implante, y no es un factor de riesgo y tampoco impide realizar los controles. Bien, qué bueno eso de que consulten antes de ponerse la prótesis. Sí, para se ve mucho. Saber cuál es la mejor técnica para después poder evaluar de buena manera, sí, la mama. Sí, es una buena práctica, sí. Sí, es un, digamos, más allá del cirujano plástico, también consulta con el mastólogo, con el ginecólogo, y le pide, bueno, es la oportunidad que nosotros tenemos para pedirle estudios antes de operarse para ver si hay algo, algún nodulito o algo que nos llame la atención. Bien. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta de los que están acá presentes. La verdad que podríamos estar toda la tarde con la si no, le damos lugar al siguiente disertante. Muchísimas gracias, doctora. La verdad que un placer tenerla acá. Gracias a ustedes. Muy, muy linda toda la información que nos has dado. Muchísimas bueno, me alegro. Gracias por la invitación. Muy bien, buenas tardes a todos. Vamos a continuar entonces. En esta oportunidad también aprovecho para saludar a quienes se han sumado a la charla. Recordarles también de que pueden dejar consultas en el chat o en el mail en donde han recibido la invitación y donde se han podido anotar a esta charla. Vamos ahora entonces con la licenciada Candelas Ferrarasi, que nos va a hablar sobre la importancia de la prehabilitación y rehabilitación en pacientes con cáncer de mama, una mirada biopsicosocial de la práctica diaria. Candelas es egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, profesora titular de la asignatura de Semiología Médico-Kinésica en nuestra Escuela de Kinesiología y Fisioterapia, secretaria técnica de la Escuela de Kinesiología y Fisioterapia, especializada en técnicas de drenaje linfático manual y terapia descongestiva compleja en el linfedema, postitulada en psico-oncología de la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente está encargada del área de rehabilitación flebolinfática del Hospital Privado Universitario de Córdoba. Bienvenida, Candelas, un gusto tenerte con nosotros en esta tarde. Muchas gracias, bienvenidos a todos y todas los presentes y a la doctora Pamela, la verdad que agradecerle por tenernos esa presentación.
Les voy a compartir pantalla si comenzamos. Sí. Bien, un poco la idea de esta presentación es que además de ver las diferentes posibilidades de tratamientos y que existen, es que en estos tratamientos veamos la importancia de cómo vamos a abordar el paciente psicosocialmente. ¿Qué quiere decir eso? En el contexto que está inmerso, ¿cómo vamos a planificar los tratamientos, sí, en base a la situación actual que no solamente presenta el paciente, sino que estamos presentando como país? Y en base a eso poder darle una solución de acuerdo a las posibilidades, ¿sí?, que vayamos teniendo. Eso lo vamos a ir abordando en el transcurso de la presentación. Nosotros hablamos de prehabilitación y de rehabilitación. Prehabilitación es un concepto, ¿sí?, que viene de lo que es la cirugía que se comenzó a desarrollar, torácica y abdominal, que fueron viendo que implementando diferentes tipos de protocolos, ¿sí?, que incluían la actividad física, la nutrición adecuada y la reducción del componente de ansiedad y frustración de este paciente, iba a hacer que tuviese un mejor resultado en la parte posquirúrgica y disminuyesen también los factores de riesgo por los beneficios que iba a tener el paciente en esta primera etapa. Nosotros a esto no lo conocíamos antes como prehabilitación, que es un término nuevo que se está incorporando, ¿sí?, en el paciente oncológico, pero sí lo veíamos siempre como el prequirúrgico que lo venimos desarrollando hace muchos años. Esta prehabilitación que nosotros vamos a realizar en estos pacientes es importante para el éxito futuro que va a tener y la adhesión al tratamiento. Incluso, ¿sí?, en la práctica que nosotros vamos a realizar en el paciente oncológico, la prehabilitación es considerada, ¿sí?, como parte del proceso de tratamiento. O sea que es una etapa muy importante en la que nosotros tenemos que estar atentos y en la que también vamos a hacer prevención primaria de posibles complicaciones que pueda presentar el paciente en la etapa posquirúrgica, ¿sí?, que se pueda presentar en cualquiera de los estadios que puedan ir surgiendo. Acá les presento un gráfico, ¿sí?, donde muestra la importancia de la prehabilitación y los resultados posquirúrgicos que van teniendo. Acá a la izquierda hablamos de la independencia que puede adoptar el paciente y la dependencia, ¿sí?, de acuerdo a cómo los vayamos tratando. Lo que nosotros podemos ver a grandes rasgos acá es que los pacientes, ¿sí?, que después de una intervención quirúrgica mayor experimentaron una caída aguda, severa, fisiológica y funcional de la capacidad seguida de una recuperación en la rehabilitación. Fíjense que en toda esta etapa que nosotros tenemos, lo que fue surgiendo es que el paciente fue teniendo mayor dependencia, ¿sí?, en estos periodos de dependencia más prolongada. A pacientes, ¿sí?, como los que vemos acá, pacientes que recibieron en esta etapa de prehabilitación este tipo de contención y de abordaje, ¿sí?, que no todo es realizado por el licenciado en kinesiología y fisioterapia, sino que es un equipo multidisciplinario. El tiempo de dependencia, ¿sí?, y la prolongación de la independencia que va a mantener a lo largo del tiempo es mayor. Por eso es muy importante que en esta etapa, ¿sí?, antes de la intervención quirúrgica, actuemos en el equipo interdisciplinario favoreciendo el trabajo con el paciente. En la etapa de rehabilitación que nosotros vayamos a hacer, tenemos que hacer una evaluación, ¿sí?, post tratamientos oncológicos. ¿Qué vamos a evaluar? La funcionalidad osteomioarticular, la antropometría de los miembros superiores y una evaluación dermatofuncional que es muy importante que realicemos porque en base a eso pueden aparecer complicaciones. Luego mi colega va a abordar el tema de la rehabilitación dermatofuncional. ¿Cuáles son los patrones
kinesiológicos alterados de una persona con cáncer de mama. Esto es muy importante tenerlo en cuenta para saber cómo va a ser la evaluación que vamos a realizar. Luego vamos a abordar en esta presentación en una forma escueta, ¿sí?, cada una de estas complicaciones que se pueden ir presentando. Un patrón preventivo latente, ¿sí?, cada persona sometida a mastectomía parcial o total, con cirugía de axila y sin limitaciones funcionales. Podemos tener una limitación funcional, ¿sí?, por una alteración linfovascular, donde la persona va a presentar el síndrome de reaxilar o linfedema, y una limitación funcional por una alteración mecánica. ¿Cuáles son, y esto es muy importante, la batería de herramientas que tenemos que utilizar para evaluar al paciente? Acaba de entrar la etapa, ¿sí?, de prehabilitación y de rehabilitación. En la etapa prequirúrgica se pueden ir realizando diferentes pruebas, así que las podemos hacer en consultorios. Algunas son de estas pruebas, de estas baterías de pruebas que nosotros tenemos acá, para evaluar la capacidad funcional cardiorrespiratoria, para evaluar la circunferencia de los miembros superiores, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a hacer un control de este paciente, ¿sí?, que pueda ir presentando o para prevenir linfedema. Y a su vez, evaluar los rangos funcionales de movimientos. Es importante que el paciente vaya a la cirugía con la mayor parte de lo posible con los rangos de movimientos funcionales en el hombro completo. Esto va a traer en el postquirúrgico múltiples beneficios para la parte respiratoria, para la parte linfoquinética, ¿sí?, y para la parte, por supuesto, osteomioarticular. Por eso es muy importante de evaluar la prueba de los rangos de movimiento. A su vez, en la parte posquirúrgica, vamos a hacer una observación y palpación del síndrome de la red axilar, que ahora lo vamos a detallar, ¿sí?, y una evaluación traumatológica de la cintura escapular, que también lo vamos a hablar a continuación. ¿Cuáles son las complicaciones posquirúrgicas más frecuentes, retomando lo que decíamos antes, que va a presentar una paciente que ya haya tenido mastectomía, cuadrantectomía o que haya recibido resección de los ganglios axilares? Puede presentar una disminución de los rangos de movimientos. Esta disminución de los rangos de movimientos puede estar asociada a causas mecánicas, como pueden ser musculoesqueléticas, tegumentarias o nerviosas, ¿sí?, por algún problema que haya surgido, ¿sí?, en esta cirugía, a eso nos referimos con nerviosa, o sintomatología posquirúrgica, ¿sí?, por el dolor que pueda presentar la paciente. Va a haber una disminución de los rangos de movimiento, fundamentalmente la flexión del hombro, la rotación externa y la abducción que va a presentar. Y ahí es cuando nosotros vamos a empezar con esta intervención kinefisiátrica en la paciente o en el paciente. Es muy importante esta evaluación para saber cómo vamos a continuar. Nosotros comenzamos siempre esta parte del tratamiento con movilización activa del paciente. Luego vamos a pasar, ¿sí?, a través de diferentes elementos a la movilización autoasistida que podemos ir realizando. Acá vamos a mostrar una paciente, ¿sí?, que está en una etapa más avanzada y realiza diferentes, ¿sí?, ejercicios, ¿sí? Ahí estamos trabajando toda la parte de cintura escapular que estuvimos evaluando para disminuir las disquinesias que se pueden ir presentando. Acá la paciente, como ven, está realizando rotaciones y acá presenta en el miembro superior derecho un déficit en la extensión de codo que tiene que ser fundamentalmente durante el tratamiento indicado, que debe realizar la extensión completa para autoasistirse a la rotación interna, ¿sí?, a través de un elemento. Tiene una buena técnica, ya está en una etapa final, pero es muy importante de seguir corrigiendo.
Acá lo que la paciente va a realizar son ejercicios de disociación. Es muy importante que lo realice. Acá ya tiene entre medio de sus miembros inferiores un sostén, ¿sí? Para evitar el movimiento, ¿sí? Y fijación de los miembros inferiores. Y estos ejercicios de rotación torácica le van a favorecer no solamente la parte respiratoria, sino ayudar al reposicionamiento del hombro. Y por último, ¿sí? Acá voy a adelantar un poquito, estos son ejercicios ya más avanzados. Tengo un problemita acá con el video. Ya continúo. Mientras tanto, le vamos comentando a quienes se han sumado también en esta oportunidad que pueden dejarnos las consultas dentro del chat y que también pueden acercarnos consultas en el mail donde han recibido los detalles de la inscripción, ¿sí? Todas esas preguntas vamos a realizarlas al final de la presentación, ¿sí? Estamos atentos a cualquiera de esas consultas. Discúlpenme, pero es muy pesado y se ha tildado. Bien, como nosotros decíamos, no sé si queda alguna duda hasta que podamos reiniciar sobre la parte de prehabilitación del paciente. Es una etapa muy importante a tener en cuenta, ¿sí? En estos tipos de pacientes y en el éxito que vaya a tener el tratamiento. No sé si queda alguna duda, si hay alguna pregunta. Me parece, Candela, que es un concepto para algunos tal vez novedoso y que, bueno, realmente toda la información que has presentado es muy valiosa y es muy importante que también esto se acerque a los pacientes que puedan estar súper informados y empapados de todo lo que se puede lograr y de la importancia que tiene este periodo, no solamente en un posquirúrgico inmediato, sino también en todo lo que estábamos viendo recién que logran los pacientes en un posquirúrgico un poco más tardío. Y relacionado también con el logro de las actividades de la vida diaria, que es algo que nosotros también, en lo que hacemos mucho hincapié cuando realizamos los ejercicios con nuestros pacientes, que tomen conciencia de la importancia de estos tratamientos para optimizar las actividades de su vida diaria, ¿no? Exactamente. Es una etapa muy importante en la prevención primaria, ¿sí? De todas las complicaciones postquirúrgicas que puedan venir o post-tratamientos oncológicos, ya sea quimioterapia o radioterapia, que ya la licenciada Badín le va a hablar a nivel de la piel de lo que puede ir sucediendo. Para continuar, ¿sí? Con lo que estábamos mostrando recién, otra de las complicaciones que se puede presentar es el síndrome de la red axilar. Es un poco discutida la frecuencia con la que se está presentando, ¿sí? Son presencia de cordones fibrosos que van a estar van a comenzar en las axilas, son palpables, ¿sí? Bien palpables, son resistentes y se van a extender desde la región, a veces axilar, o como tenemos en la otra figura, al resto del miembro superior, ¿sí? Pueden terminar en la mano. Tienen, se les suele decir que tienen forma de cuerda de guitarra, y en algunos pacientes también, ¿sí? Se presentan en la región lateral del tórax.
A lo que habíamos hablado de la disminución de los rangos de movimiento, cuando está presente el síndrome de la red axilar, se asocia una disminución en la extensión del hombro. Por eso es muy importante evaluar al paciente y evaluar el codo, porque también hay una disminución en la extensión del codo por esta sintomatología que va a presentar. A veces también está asociada a la presencia de edema, presencia de dolor que va a tener, que va a contribuir a esta disminución del movimiento. En mi práctica diaria no es tan común recibir estos tipos de pacientes, son derivados en forma temprana, donde se hace una evaluación bastante detallada del hombro, entonces se comienza con la movilización, el drenaje linfático de ser necesario y otras medidas que vamos a ver ahora, por lo cual a la paciente no suele presentarse en forma tan común y es tratado a tiempo. Por eso es importante la derivación temprana y es que la paciente está informada en esta etapa de prehabilitación para que concurra a su médico tempranamente. Acá voy a mostrar unas imágenes de tratamiento del síndrome de la red axilar. No son propias, las imágenes tienen la referencia al pie de cada una. Este es el caso de una paciente con mastectomía bilateral que presenta así este sobordaje quirúrgico y síndrome de la red axilar. En este caso, la paciente, además de la movilización, fue tratada con el kinesiotape, ¿sí? No solamente en la parte axilar, ¿sí? En cada una de las etapas, sino que luego sí se utilizaron otras vías para poder tratar esta fibrosis, ya que a su vez, además del miembro inferior, tenía toda la parte lateral del tórax afectada. ¿Sí? Después la licenciada Badin lo va a retomar con otro tipo de técnicas que se pueden utilizar. Y la otra complicación que se puede presentar es el linfedema. En el linfedema, la paciente tiene un acúmulo de grasas, sales y electrolitos, ¿sí? Y proteínas de alto peso molecular y otros elementos en el espacio intersticial que van a llevar un aumento, ¿sí?, del volumen de la región corporal como consecuencia de una alteración dinámica o mecánica de la circulación linfática que va a llevar a un aumento progresivo y evolutivo de la extremidad. Hay una clasificación que habla de 4 estadios de linfedema en 4 fases: edematosa, edematofibrosa, fibra esclerótica y elefantiasis. Actualmente se considera la fase 0 también, que es el linfedema subclínico, ¿sí?, donde el paciente tiene sintomatología, cuando nosotros hacemos mediciones antropométricas no está presente, pero tiene una clínica que hace pensar que el paciente está en una etapa 0 del linfedema. ¿Cómo vamos a evaluar al paciente con el diagnóstico ya del linfedema? Uno es el estado constitucional, porque a mayor cantidad de tejido celular subcutáneo, de tejido adiposo, el paciente es propenso a presentar linfedema, características de la piel que tenga, lesiones primarias y secundarias de piel. Realizar una evaluación postural de este paciente porque va a afectar también la imagen corporal y la alteración en la parte postural va a intensificar la posición patológica que pueda tener el hombro con la consecuente disminución de los arcos de movimiento. La evaluación funcional osteomioarticular, no solamente de los hombros, sino de la columna vertebral a nivel cervical y dorsal, a ver si hay una disminución del movimiento, por eso eran los ejercicios que habíamos mostrado que eran tan importantes, ¿sí? Y antropometría de los perímetros. Los objetivos del tratamiento quinefisiátrico van a ser reducción del volumen del linfedema, reducción de la fibrosis conjuntiva del linfedema, cuidado de la piel y fáneras, tratamiento precoz y prevención de factores agravantes, rehabilitación funcional del miembro afectado, control del dolor y de otras alteraciones neurológicas, reinserción social del paciente y mejoría de la calidad de vida. Acá me voy a detener en lo que es el tratamiento del linfedema.
Cuando nosotros hablamos de este tratamiento, siempre lo tenemos que hacer con un enfoque interdisciplinario. Nosotros no podemos abarcar todo lo que estos pacientes van a necesitar, porque es muy importante el control nutricional, el control con el asistente social, porque va a necesitar elementos para su tratamiento que a veces el paciente no lo puede costear. A su vez, a veces va a tener dolor, también va a tener que tener un asesoramiento constante a partir de la intervención del médico. Y acá recalco la presencia del psico-oncólogo, fundamentalmente cuando aparece el linfedema o desde el diagnóstico hasta el primer año del transcurso de la enfermedad del paciente, porque esto es de un impacto muy grande para el paciente y necesita cierta contención que debe ser abordada por un profesional de estas características. ¿Cómo nosotros vamos a abordar el paciente? Una es el drenaje linfático manual, que son maniobras suaves que se realizan, ¿sí? Que tienen la característica de que tienen que ser especializadas y adaptadas a un paciente oncológico de acuerdo a la valoración que vamos a realizar y que van a utilizar cuando nosotros las ejecutemos en pacientes que han recibido resección ganglionar, ser llevada a la linfa por diferentes corrientes transfer o derivativas para que tenga éxito el tratamiento. La utilización de presoterapia secuencial intermitente es muy importante lo que acá se nombra, que tiene que ser secuencial y que debe ser intermitente. Hay equipos que no tienen este tipo de características, sino que tienen una sola cámara y hacen una sola compresión, y la verdad que lejos de favorecer el tratamiento del paciente, lo van a entorpecer. También es importante que este equipo tenga varias cámaras. A mayor cantidad de cámaras, mayor beneficio va a tener en el paciente. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando nosotros utilizamos la presoterapia secuencial intermitente en un paciente oncológico? Siempre, previo a esto, debemos realizar drenaje linfático manual. ¿Por qué? Porque tenemos que abrir estas corrientes derivativas o transfer, que no lo vamos a realizar porque es imposible con la utilización de la presoterapia, ¿sí? Y a su vez, hay una diferencia entre uno y otro. Con el drenaje linfático manual, removemos proteínas de alto peso molecular que no las vamos a remover con la presoterapia secuencial intermitente. Por eso es muy importante estas características en el tratamiento. El vendaje multicapas, ¿sí? La manga de la elastocompresión graduada o el kinesiotape también son muy utilizados. Es muy importante que el paciente que recibe este tipo de tratamientos pueda tener acceso a algunos de estos tipos de medidas de contención. ¿Por qué es importante? Nosotros realizamos el drenaje linfático manual, pero el paciente no va a tener todo el día esta estimulación que nosotros estemos realizando. Y tenemos que mantener los resultados que tuvimos con el drenaje linfático manual con una medida de contención. El criterio va a ser según la evaluación del paciente y va a depender también de las características sociales que el paciente tenga. No todos los pacientes se adaptan, por ejemplo, a un vendaje multicapa por el estilo de vida que tengan, las necesidades que tengan, o no lo acepta porque no se siente bien, digamos, con esta medida, y se puede optar por la elastocompresión graduada, que tiene diferentes características, ya sea que tenga, por ejemplo, incluya la mano, que tenga mitón, que no incluya la mano, que sea de muñeca axila o que sea de muñeca, hasta alguna de las corrientes derivativas para ayudar a esta contención, pero no las va a estar activando a las corrientes derivativas, solamente va a estar pasando por esta zona, incentivando, sí, estas vías de drenaje. La rehabilitación dermatofuncional, que va a hablar mi compañera, es muy importante en el tratamiento y en la prevención del linfedema, y ejercicios miolinfoquinéticos o funcionales, que con el paciente lo vamos a realizar fundamentalmente en forma activa,
puede estar autoasistido también. Pueden ser pendulares si hace falta en un primer momento para ayudar a la movilización de la cintura escapular y luego ejercicios manuales que vaya realizando. Lo ideal es realizarlos con una medida de contención que puede ser, como vemos en la foto, el vendaje multicapa o las mangas de elastocompresión graduada. Y luego, la prevención. La prevención es muy importante para prevenir el linfedema y para prevenir que agrave. Entonces debemos hablar en forma sincera con el paciente, teniendo en cuenta hasta dónde el paciente pueda recibir la información que nosotros le estamos brindando. No todos los pacientes pueden recibir toda la información en forma conjunta, toda la información debe ser graduada, lo que le vamos a ir diciendo, para que se vaya internalizando de que son modificaciones que va a tener que hacer en su vida, ¿sí? Y que la van a modificar a la vida que vaya teniendo. Por eso acá es importante saber el paciente en qué trabaja, qué condiciones de vida tiene, cómo es su núcleo familiar, cuáles son las redes de contención que va a ir teniendo, porque seguramente va a necesitar ayuda para realizar algunas tareas y hay tareas que ya no va a poder realizar. Entonces, las medidas de prevención son oportunas, pero tienen que ser adaptadas a la realidad biopsicosocial que el paciente esté atravesando. Tanto si puede recibir y qué tipo de información, cómo lo vamos a adaptar a la vida que tenga y cómo lo vamos a prolongar en el tiempo. Entonces, ahí es el abordaje que debe ser multidisciplinario y ahí apoyado por otros profesionales, ¿sí?, en el arte de la salud. Y por último voy a hablar de la cirugía oncoplástica, también va a hablar un poco mi colega, por eso no me voy a detener en profundidad, y presentándoles un caso clínico. Esta es una paciente de 47 años con cáncer de mama derecha de un BRCA2 positivo, que recibió cirugía con una mastectomía bilateral, quimioterapia, radioterapia, un postquirúrgico de cirugía oncoplástica, y la indicación fue rehabilitación posquirúrgica con riesgo de necrosis de pezón derecho. Esta paciente llega únicamente al posquirúrgico y ahí se le realiza en la primera sesión la evaluación de los rangos de movimiento del hombro y las mediciones antropométricas de los perímetros de ambos miembros superiores. Esta es la mama que era positiva a cáncer y de este lado se hizo la cirugía preventiva por ser BRCA2 positivo. Esta es la foto de la primera sesión y había un riesgo en el pezón derecho de una necrosis que era bastante, bastante elevada. En la quinta sesión ya podemos ver de frente, ¿sí?, acá la paciente tenía mucha presencia de edema. No hizo falta, ¿sí?, hacer drenaje de miembros superiores, siempre se trabajó la mama derecha y la mama izquierda para favorecer la reepitelización del pezón. Vemos acá en la imagen lateral izquierda, ¿sí?, cómo la paciente ya, la forma de la mama fue mejorando y en la mama derecha sí nos encontramos con serias complicaciones, ¿sí?, que fueron desapareciendo hasta que ya es inexistente el riesgo de necrosis de pezón. En la sesión 10 ya la paciente mejoró mucho, ya la mama estaba prácticamente sin edema, no hubo nunca limitación de los rangos de movimientos, sí quedó, y por lo que la paciente continúa en tratamiento, con la mama derecha, con alteraciones de la piel, ¿sí?, porque la paciente fue irradiada, entonces la piel ha perdido elasticidad. Se está trabajando fundamentalmente ahora la zona de la mama derecha, la zona del pezón de la paciente, para que recupere un poco de elasticidad, ¿sí?, y hablar más adelante, la paciente lo hará con su cirujano, para ver de buscar la posibilidad de que se haya algún relleno para lograr que sea un poco más simétrica a la mama contralateral.
Eso es lo único que en estos momentos le molesta a la paciente, sí, es la asimetría que encuentra en sus mamas, pero la calidad de vida la ha recuperado, está estable, sí, digamos, en su salud, no ha tenido ninguna recaída, sí, y los rangos de movimiento y la antropometría de los miembros superiores es excelente. Les dejo acá un código QR donde pueden bajar toda la bibliografía que utilicé para la presentación. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Candela, siempre es hermoso escucharte, una presentación muy rica, muy novedosa, y comentarte brevemente que han llegado a nuestro mail algunas preguntitas para que te podamos realizar. Vamos con la primera entonces. Dice, ¿todas las técnicas de drenaje linfático sirven para tratar un paciente con cáncer de mama? Sí, las técnicas de cualquier técnica de drenaje linfático sirve siempre y cuando sea correcta la evaluación de la paciente, ¿sí? De las corrientes derivativas que van a estar más activas en esa paciente. Y tenemos que tener en cuenta, y recalco, la única persona habilitada para realizar drenaje linfático manual es un licenciado en kinesiología y fisioterapia matriculado y formado para realizar estas técnicas. ¿Sí? No cualquier persona puede realizarlo. La evaluación del paciente debe ser minuciosa y a veces, de acuerdo a la técnica, ¿sí?, que uno utilice, a veces debe combinarla o cambiar de técnica porque la corriente derivativa no sería la que esta paciente en la que va a obtener mayor resultado. A veces se presentan complicaciones y hay que rever el abordaje del drenaje linfático manual. Pero todas sirven. Bien, por supuesto que hay algunas que son más abordadas, como es la terapia de Fold y la terapia descongestiva compleja, ¿sí? Que está especializada en el linfedema del paciente oncológico. Bien, y qué importante esto que recalcabas al inicio de tu respuesta sobre la importancia de realizar este tipo de tratamientos con licenciados en kinesiología y fisioterapia debidamente matriculados. Muy bien, una pregunta más. Sí. Si me hago presoterapia, ¿es necesario que me haga también el drenaje manual? Me parece muy interesante esta pregunta. Siempre digo, el drenaje linfático manual sería el soberano para el tratamiento, ¿sí? Es irreemplazable por cualquier otra técnica. La presoterapia acompaña al drenaje linfático manual, pero no lo reemplaza, por eso siempre lo debemos realizar antes esta técnica manual para abrir estas corrientes derivativas y ayudar en el tratamiento. Hay algunas escuelas que hablan de que luego de la presoterapia debemos cerrar el tratamiento con otro drenaje linfático como para acompañarlo. También es importante, en base a la planificación de los tratamientos, la frecuencia que vamos a utilizar. La mayoría de las escuelas de drenaje linfático son europeas, ¿sí?, y utilizan protocolos que por ahí no se adaptan a la realidad nuestra, como dos veces al día, a diario, de lunes a viernes, o una vez al día, y no todos los pacientes pueden acceder a este tipo de tratamientos. Por eso es muy importante el paciente darles estrategias para que el resto de los días, ya sea que planifiquemos tres veces por semana el tratamiento, dos veces o sesiones de mantenimiento, tengan recursos, ¿sí?, al alcance, ¿sí?, que los puedan ir realizando en su casa para mantener los resultados y luego que nosotros lo volvamos a abordar, irlo mejorando, ¿sí? Eso es algo que lo tenemos que tener presente a la hora de tratar a estos pacientes. Bien, bien, perfecto. Y por último, la última preguntita con respecto a los ejercicios
a los cuales sí. hacías mención en tu presentación. ¿Hay algunos ejercicios que pueden explicarle a los pacientes para que puedan realizar en la casa, para que ellos puedan tal vez continuar, así como con estas medidas también de elastocompresión y preventivas, podrían ayudarse también en la casa con algún tipo de ejercicio? Sí, en mi ejercicio profesional siempre me dio resultado en la etapa de prehabilitación enseñárselos. Ese trabajo lo realicé durante 10 años en la Fundación Oncológica. Ahí a los pacientes se les enseña los ejercicios y luego, de acuerdo a la etapa en la que concurran, se les enseñan como medida, ¿sí? Como parte del tratamiento para que lo realicen no solamente los días que van a la consulta, sino en los otros días, ¿sí? Para mantener los rangos de movimiento y luego que con nosotros los puedan ir aumentando, ¿sí? Lo ideal son ejercicios pendulares y luego movilización autoasistida, como mostramos en los videos con la paciente. Es lo ideal. Siempre hablamos de que hay diferentes, digamos, protocolos. Hay algunos que hablan de ejercicio aeróbico 3 veces por semana y ejercicio de fuerza 2 veces por semana. Eso va a depender no solamente del criterio kinésico, sino del criterio médico, de acuerdo a la cirugía que le haya realizado a la paciente y en la etapa posquirúrgica que esté. Pero siempre el movimiento que realiza el paciente es fundamental para mejorar la calidad de vida, ¿sí? Y la rehabilitación. Perfecto, perfecto, y qué importante entonces esta etapa de prehabilitación para poder continuar con la etapa posquirúrgica. Muy bien, bueno, Candela, te agradecemos por tu valiosa y rica exposición. Muchísimas gracias. Y vamos a dar paso entonces a nuestro siguiente disertante. Gracias, Candela. Gracias. Bien, el siguiente disertante es el doctor Andrés del Castillo, miembro titular y mastólogo acreditado de la Sociedad Argentina de Mastología, Fellowship en Mastología y Cirugía Plástica y Reconstructiva por 2 años en el Instituto Europeo de Oncología, Milán, Italia, Máster Internacional en Mastología, Humberto Veronesi, Universidad de España, codirector de la Unidad de Mama del Polo Sanitario Oncológico Mamario de Córdoba, acreditación por la Sociedad Argentina de Mastología, Ministerio de la Provincia de Córdoba, Argentina. Mastólogo de la Unidad de Mama del Instituto Modelo de Ginecología y Obstetricia INGO, acreditación por la Sociedad de Mastología. Bueno, doctor, bienvenido y muchas gracias. Hola, Candelas, ¿cómo les va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto, muchas gracias por la invitación, es un clásico, casi no puede terminar octubre sin alguna charla con ustedes y todo lo que es las kinesiólogas y la facultad, así que muchísimas gracias por la invitación. En un momento estaba complicado por dos cosas, hoy empezamos un curso en el hospital de cirugía toda la semana con unos colegas del exterior y bueno, 6:30 me pareció un buen horario, por momento estaba medio jugado y segundo, disculpas el cambio. Que lo que te pasó un poco, Candela, ¿no? A veces, bueno, esta presentación, la idea es que veamos muchas cirugías y bueno, podamos ver cosas un poco fuera de lo común y la verdad que me costó bastante descargarla, tenía como 5 gigas en la nube, así que por eso hubo un pequeño cambio, así que ha sido culpa mía, así que disculpas por el cambio de horario, gracias por entender. Así que, bueno, la idea creo que esencialmente somos casi todas, más que todo, Candelas, kinesiólogas y fisioterapia, ¿no? En líneas generales, el auditorio que tenemos. Es un grupo interesante porque hay pacientes, hay alumnos, ¿sí? Hay estudiantes y hay colegas licenciados en kinesiología y fisioterapia, y rescato el papel de los alumnos que están ávidos de aprender, así que felicitaciones, y los pacientes que también han venido acá a aprender cosas nuevas y a llevarse experiencias. Excelente, que vienen esos alumnos, ahora vamos a prender la cámara después, así los conocemos un poco, que pregunten, que se animen. Cuánto me alegro, che, nosotros también en el hospital ahí en San Roque también recibimos alumnos de pregrado, de cuarto año de la Facultad de Medicina, tenemos de posgrado, algunos becarios del Instituto Nacional del Cáncer, es muy lindo rodearse siempre de gente y bueno, es cuando uno más aprende, cuando está en contacto y comunicación permanente y lo que no sabe uno, sabe otro y busca y etcétera. Así que bueno, vamos a presentar pantalla, compartir pantalla.
Me dicen si todo ok y arranco nomás. Sí, Doc, se ve muy bien. Buenísimo, buenísimo. Bueno, nada, una introducción muy breve, mínima de esta charla, como tanto en octubre, creo que no es casualidad, es por el mes del cáncer de mama, el famoso Córdoba Rosa, ya tan marca registrada de Córdoba. Así que, bueno, voy a hacer mención dos palabras de esto. Bueno, de nuevo agradecer a Candela y hay muchas licenciadas. Tuve el gusto de escuchar también a la amiga y colega Pamela Roque. A la Pamela conozco hace muchísimos años. Primero que es amiga, nos conocemos hace mucho y a su vez un excelente colega, así que muy buena la charla de Pame, si está por ahí todavía presente. Buenísima, Pame, tu charla, te felicito. Después escuché a Candelas, también buenísimo, me vino de introducción, sobre todo con el último caso de esta mastectomía reductora de riesgo bilateral, por lo que entendí, porque ser BRCA mutada, BRCA2, y algunos ejemplos de esto y de videos que vamos a ver. Así que toda la licencia, hay otra licenciada que de acá no conozco, pero bueno, en buena hora, felicitaciones, chicas, por la iniciativa, a las pacientes que haya, a los alumnos, y bueno, lo que el tema que charlamos con Candelas y todo el equipo es, bueno, ponerle algún título, algún nombre, ¿no? Avances en cirugía mamaria oncológica y reconstructiva. La idea es que llevar buenas noticias de que cada vez tenemos mejores cirugías para nuestras mujeres, no tanta agresividad, es curar del mismo formo, pero con el mínimo tratamiento eficaz, hablando de lo quirúrgico, también si hubiera un oncólogo diría lo mismo, si hubiera un radioterapeuta diría lo mismo, cada vez más. La idea es desescalar, esta palabra está bastante de moda, desescalar de cada vez lo mínimo necesario para que nuestras mujeres anden bien y qué importante ustedes como kinesiólogas y fisioterapeutas rehabilitar a nuestras pacientes, el pre, muy interesante, y el post, para que nuestras mujeres, en este caso que son mujeres, cuanto antes vuelvan a su vida habitual, ¿no? Dicho esto, dos palabras del Córdoba Rosa, hace muchos años que esto ya viene, es una ley provincial, allá por el 2017, el 2018 ya se ejerce. Hay un foro de la Unidad de Mama, de Cáncer de Mama, en el cual formo parte y, bueno, me siento muy identificado y es un gusto trabajar con tantos ministerios, en tantos lugares. Y, bueno, esto se lleva a cabo en múltiples actividades educativas, culturales. Ahí les muestro un poquito lo que es la ley del 2017, se puso en práctica en 2018. Y, bueno, hay múltiples y variadas actividades educativas, culturales, deportivas, solidarias, informativas. Podríamos darle un marco de estos es entre educativo y formativo, así que, bueno, gracias por estar en este Córdoba Rosa y poder participar de esta forma. Y también antes ya de irnos, meternos de lleno, la multidisciplina, ¿no, chicas? Hoy casi todo acá, me siento yo medio sapo de otro pozo, extraño, un cirujano hablando acá ante ustedes, para mí es un placer, un gusto, y sientan que son parte del equipo multidisciplinario de lo que es ya hoy la cantidad de colegas que pueden llegar a tratar a una mujer con cáncer de mama. Por ahí está el rol del fisioterapeuta y como tantos colegas y todos son igual de importantes, ni menos ni más. El que alguno de estos colegas se siente más importante que otro, está errado y tendrá que trabajar solo porque no es así. Todos somos importantes y cada cual cumple su rol en su determinado momento. Tengo el gusto de trabajar en una unidad de mama muy consolidada en el polo sanitario. Toda mi vida fui rawsoniano. Luego de la pandemia, por una serie de cambios, ahora estoy en el Nuevo San Roque, en el Hospital Nuevo San Roque, en el Polo Sanitario. Y junto al Rawson, el de niños, el oncológico que está más atrás, que nombraba Candelas y el Córdoba, hemos logrado este grupo, esta fusión de varios hospitales, cada uno con sus potencialidades, y ser una unidad de mama. Felizmente, desde el año pasado logramos la acreditación de la Sociedad Argentina de Mastología con los estándares de calidad de la Sociedad Argentina de Mastología, y ahí está la gran familia del polo sanitario y falta muchísima gente más, y en el cual los que son claves ahí, los residentes, ¿no? Así que un gran aplauso para ellos, que son el motor de todo esto. Y también tengo la suerte de trabajar en la parte privada con mi papá, con mi hermana y un gran equipo grande, también que otro centro también que hace muchos años que ya estamos acreditados como una unidad de mama. ¿Cómo está la unidad de mama? ¿Cómo está la unidad de cuidados intensivos? La terapia intensiva, la unidad de coronaria. Hay ciertas unidades de varias funciones, la unidad de nefrología, de trasplantes, bla, bla, bla. ¿Por qué no mama? Y sobre todo está demostrado que trabajar en equipo y en unidades, mientras más acreditada y con estándares de calidad, todo se llega a mejor puerto. A grueso modo, 5 tópicos vamos a tocar para tener un pantallazo de lo que es hoy lo que es la cirugía en el cáncer de mama. Como introducción, hay alrededor de 22.000 mujeres al año que tienen cáncer de mama. Esto es medio trillado que todo el mundo lo dice, pero bueno,
para decir 22.000 mujeres, en 5 años van a ser 100.000 mujeres con cáncer de mama, realmente un número que abruma. Por eso es tan importante tener tantos profesionales en las áreas que vinculan el cáncer de mama, porque por lejos, fíjense, después le sigue la mujer, colon recto el 10%, pulmón el 7%, pero fíjense, con mama realmente es casi una epidemia. Esta es una diapo muy buena sacada del Instituto Nacional del Cáncer. Fíjense la envergadura que tiene el cáncer de mama, que hay que sumar todas las mujeres con cáncer de colon, cuello, pulmón, tiroides y páncreas. Todas esas mujeres juntas en Argentina recién ahí igualan a las mujeres con cáncer de mama. O sea, es realmente un problema de salud pública. No le digo que es un COVID, que es una pandemia, pero ni tampoco una epidemia, pero fíjense la cantidad de tumores que tenemos que sumar de todas estas otras mujeres para recién igualar el número que hace anualmente. Y esto pasa en casi todos los países. A grueso modo, para que sepamos, sobre todo que no estamos en un ambiente quirúrgico, ¿cómo se trata el cáncer de mama? Históricamente se trataba con cirugías muy agresivas, una hipótesis de Halstead, en el cual decía que mientras más agresivo mejor, la única forma era, como se empezaba en la mama, después iba a los ganglios, era lo más agresivo en la mama y a nivel regional. Era la mastectomía radical, habrán visto pacientes ustedes como kinesiólogas, ya quedan muy pocas, en el cual también se sacaba el pectoral mayor, pectoral menor, grandes vaciamientos axilares, grandes linfedemas, mucha morbilidad. Después se pasó a una teoría de Fisher, a una época de Fisher, en el cual el colega decía que no era tanto importante la cirugía, sino los fármacos. De ahí se dio prioridad a los fármacos, sobre todo de quimioterapia, y de ahí que casi todo cáncer de mama, hubo una época que uno decía, apenas decía cáncer de mama, ya se daba quimioterapia, a veces con sobretratamientos excesivos, como también se sobretrató con cirugía. Y hoy la hipótesis que más se tiene en cuenta es la hipótesis de Hellman, en el cual todo es importante, lo local, lo regional y lo sistémico. De ahí que el cirujano, el radioterapeuta y el oncólogo son las tres patas fundamentales del tratamiento, ninguno más importante de otro y ninguno suplanta a otro. Cada uno va a hacer su parte para que nuestras mujeres se curen. Un poco la charla viene por esta diapo del profesor Veronesi, y es la foto que está en el medio, en el cual él hablaba esto, ¿no? De estos paradigmas y un programa de conservación. Tuve la suerte de vivir 2 años en Italia, en Milán, en el Instituto Europeo de Oncología, donde estaba el doctor Veronesi, en el cual hablaba este programa de conservación, ¿no? Conservar la mama, que es lo que es cirugía conservadora, conservar los ganglios de la axila con respecto al ganglio centinela, un tipo de radioterapia parcial acelerada, que no vamos a entrar hoy al tema, y las famosas mastectomías conservadoras, que algo Candela habló con su caso, que ya vamos a ver algunos videos y ejemplos, lo bien que hoy queda que uno puede tratar oncológicamente una mujer y hacer una reconstrucción mamaria inmediata con aceptables resultados reconstructivos, ¿no? Así que el profe Veronesi hablaba, uno no inventa nada, trata de copiar a la gente inteligente, que hablaba del máximo tratamiento tolerable, fue un poco el título de nuestra charla, al mínimo tratamiento eficaz, eso a todo nivel, y ni hablar a lo quirúrgico. Y la idea ya no es curar nada más, obviamente que curar no cabe duda, pero por suerte, como casi todas nuestras mujeres se curan, a su vez también es curar con buena calidad de vida. Y bueno, y para los que no están en el tema quirúrgico, ¿cuándo hay como dos grandes familias? O cirugía conservadora, con todas sus variantes que ya vamos a ver, o mastectomía, con sus diferentes tipos de mastectomías. Va a depender de todo esto, de la relación del volumen tumoral, volumen mamario. Quizá el tumor no es tan grande, pero tenemos una mama muy pequeña. Por ejemplo, la foto de abajo a nuestra izquierda, es una mama relativamente entre mediano, pero una mama tan pequeña que a veces para poderlo sacar con margen, extirparlo, no queda otra que hacer una mastectomía. Después también de acuerdo a dónde está ubicado, qué extensión tiene, si hay microcalcificaciones asociadas, si está comprometida la piel, la areola y el pezón, si es un solo foco o son varios o en varios cuadrantes, si tiene alguna mutación BRCA o hay muchos otros paneles que hoy estamos manejando de alrededor de 29 a 30 genes, estos paneles que pueden predisponer al cáncer de mama. No es menor la preferencia de la paciente, si bien le hemos dejado para el último y no es menor, pero la paciente también a veces toma decisiones, conductas al respecto, y a veces ante un gris la paciente puede contribuir y ayudar en la toma de decisiones, ¿no? Vamos con el punto 2, con respecto a cirugía, vamos un poco más de cirugía y cosas que nos gustan más. Este es un video del 2015 ya, pero siempre la verdad que sirve mucho para ilustrarlo, ¿no? Un tumor en el cuadrante superexterno de mama izquierda. Ya después se va a ver mejor la imagen en los próximos videos. Acá se inyecta un colorante que se llama azul patente para poder identificar unos ganglios en la axila que se llama ganglio centinela.
Esa es la sonda de medicina nuclear para identificar estos ganglios que van a estar coloreados de azul y van a captar con esta sonda que son esos ganglios. No quiere decir que están metastásicos, sino quiere decir que son los primeros ganglios que podrían recibir células malignas, que son los que se extirpan. Esto es un gran avance porque antes, en toda mujer, estuvieran sano o enfermo los ganglios, se sacaban todos los ganglios, el más famoso vaciamiento axilar, y a veces era innecesario, con la morbilidad que trae, tanto que habló Candelas, del famoso linfedema en sus diferentes etapas clínicas. Vamos a un videito, ya se ve mucho mejor. Hoy en día esto ya es antiguo, 2015, ya no hacemos este tipo de cicatrices y menos sacar la piel, de incisiones, perdón. Pero bueno, en aquella época la piel la sacábamos para que la patóloga supiera mejor qué es lo que es el margen anterior y posterior. La mama por dentro es así, colegas. Le hablo de colegas para no sé quién estás del otro lado, colegas, alumnos, quien sea. La mama es una mezcla de glándula con grasa. Vamos extirpando la lesión, una lesión palpable en el cual se extirpa con margen de seguridad. Nunca la vamos a ver porque el concepto de cirugía conservadora es sacar la lesión con margen de tejido sano. Allá está el pectoral, ese es el pectoral mayor que está fasciculando. La idea es no se saca músculo y no se saca fascia. Este era un tumor de cierta envergadura, por lo cual hemos sido un poco generosos en la resección. Eso es lo que ven ahí, para lo que no está habituado a cirugía, es un famoso, lo que se llama electrobisturí. Ahí se termina de disecar del plano posterior. Este es el pezón, esto está en el cuadrante superoexterno, acá abajo está la axila. Se termina de extirpar la glándula mamaria, se hacen unas marcaciones, más marcas para que el patólogo sepa muy bien orientar la pieza y oriente qué es lo que es anterior, posterior, interno, externo y sepamos los márgenes de seguridad. Extirpada la pieza quirúrgica, perfecto, luego así queda el lecho quirúrgico, colegas. Esta toda es una cuarantectomía de cierta envergadura, obviamente, y a veces no somos tan agresivos. Y tampoco ya hoy usaríamos una incisión sobre la piel, generalmente utilizamos incisiones de baja visibilidad, ya vamos a hablar, periareolares, por el surco submamario, por la axila, pero bueno, es algo del 2015 que algo en 8 años uno va evolucionando, como ustedes también en sus técnicas de kinesiología y fisioterapia, ¿no? Una cosa importante que hacemos siempre después de la cuadrantectomía es colocar unos clips de titanio insensibles para la paciente, para todos, siempre se le explica, y eso sirve para después saber realizar mejor dónde hay que hacer la radioterapia pertinente, sobre todo cuando uno utiliza incisiones alejadas del tumor. Eso se ve muy bien por tomografía para que los radioterapeutas sepan muy bien dónde deben irradiar, que es lo que se llama el bus. Y esto es importante que ustedes lo vean. Esto es lo que se llama remodelamiento glandular. Separar la glándula. ¿Se cortó justo el video? Pucha. A ver si está en el otro. Acá está. Acá se diseca la glándula del pectoral. Fíjense, ahí está el pectoral mayor. Y de la piel, para que estos colgajos glandulares después lo podamos unir a la línea media y no quede un hachazo, un defecto, que la piel se pegue después al pectoral. Esto ustedes lo verán mucho en kinesio. A veces nos pasa a nosotros mismos, por más que querramos prevenirlo. Esto se sutura después, estos colgajos glandulares liberados, y se suturan en la línea media, fíjense, para que este defecto, esta secuela que sacamos por la resección oncológica, la piel no caiga directo sobre el pectoral y no quede una cicatriz o una fibrosis sumado luego a la radioterapia, que para ustedes después es muy difícil separar esa fibrosis que ya se adhirió al pectoral. Hoy en día también debemos saber que hay muchas mujeres con implantes mamarios. Nosotros como cirujanos debemos saber si la prótesis está por delante o por detrás del músculo. No nos cambia la cirugía porque fíjense que la mama está siempre por delante. Sí debemos ser más cautelosos, sobre todo en la foto de la derecha, que si a veces el tumor está muy cerca del implante, a veces hay que resecar parte de la cápsula. La cápsula es como un tejido fibroso que le provoca al implante. Y fíjense, en este caso, esta es una paciente de Santiago del Estero, en el cual tenía un tumor en hora 12 de mama derecha, y el tumor estaba tan cerca de la cápsula que hubo que resecar parte de la cápsula. Lo que ven en esa moneda, esa es la prótesis, en el cual luego después se da algún punto para tratar de cerrarla, obliterarla y dejarla más inmune con respecto al exterior, pero sepamos hoy en día que manejamos muchas mujeres y vamos a tener cada vez más mujeres con cáncer de mama y prótesis, y no hace falta, no es un impedimento el implante para poder hacer una resección como corresponde y no hace falta en el tratamiento quirúrgico del cáncer de mama sacar la prótesis para poder sacar el tumor. Ahora tenemos esto también, ¿no? Ustedes lo verán, colegas, diariamente. Algunas son nuestras, algunos son de otros colegas, pero el que diga que no, a veces no tiene cirugías con un resultado satisfactorio es porque no ha operado. Entonces, ¿cómo podemos amigar la parte oncológica, loco regional, sacar todo lo que corresponde y tener el mejor resultado cosmético posible, sin olvidar que no somos cirujanos plásticos, sino que somos mastólogos, cirujanos mastólogos, pero con mucha formación reconstructiva, oncoplástica?
de ahí viene este concepto que decía Candela, ¿no? De la cirugía oncoplástica. ¿Qué es la cirugía oncoplástica? Esta es la definición más correcta, la que más se adecua a la realidad, patentada por John Botwitz allá por el 96, en el cual son todas las técnicas de prevención y las secuelas de defectos en cirugía conservadora y en mastectomía. Y a su vez, en cirugía conservadora, sea en forma inmediata o diferida, cuando hacemos mastectomía, sea en forma reconstruir en el mismo momento, que eso se llama inmediata, o más adelante, se llama reconstrucción post-mastectomía en forma diferida, y todos los tumores localmente avanzados de la pared torácica, vamos a ver algunos ejemplos rápidos, en el cual a veces hay que hacer una resección tan grande que la idea no es reconstruir la mama, sino es por lo menos poder cubrir la piel. Todo eso entra en el concepto de cirugía oncoplástica. Y la cirugía oncoplástica o la reconstrucción mamaria, en cualquiera de sus facetas, ya no es un lujo. Es parte de la reconstrucción mamaria como parte integral, no es algo banal y no es algo que qué vanidosa la mujer quiere ponerse prótesis o reconstruirse después de la mastectomía. No, no, es un derecho que toda mujer tiene, sentirse lo mejor posible, no como mujer, sino de la parte psicosocial, psicosexual, etcétera, etcétera. Algunos ejemplos en cirugía conservadora inmediata, cada vez más estamos utilizando incisiones que se llaman de baja visibilidad, por el surco submamario, incisiones areolares, hoy ya casi no hacemos incisiones sobre la piel de la mama. Algunos ejemplos, un tumor en el cuadrante infraexterno de mama derecha de esta mujer, se hace una incisión por el surco submamario, entonces en estas mamas grandes luego cae y se esconde muy bien la cicatriz. Otro ejemplo en el cual esta mujer también tenía implantes, justo en el pliegue del implante ahí en a nivel axilar, se hace una incisión y de ahí se va a los dos lados. Primero se hace la tumorectomía, donde está el puntito rojo, se saca el tumor con márgenes, y luego se va a la axila por la misma incisión, que es lo que se llama puerto único. Entonces una incisión que se esconda muy bien y una sola incisión única podemos hacer el trabajo completo. Con pequeños gestos podemos optimizar mucho el resultado. Otra mujer, de nuevo con prótesis, tenía un tumor en el cuadrante superexterno de mama izquierda, incisión periolar, se saca el tumor y en este caso, por la misma incisión de la mama, nos vamos a la axila a buscar el ganglio centinela con la sonda de radioactiva, por lo cual la paciente no tiene una incisión en la axila, pensando en un vestido, en una remerita, en menos molestias y sobre todo en la parte estética. También tenemos otras herramientas como son todo esto, con esto que no nos vamos a meter, nada más es describir nada más todas estas, lo que se llaman mastoplastías, son técnicas de cirugía plástica que se utilizan para sacar el tumor y tratar después de remodelar la mama de lo mejor posible, a veces en fórmula unilateral y a veces hay que simetrizar la otra mama para que no queden asimétricas. Algunos ejemplos, una paciente del Rawson, allá por el 19 del hospital, en el cual tenía dos tumores en los cuadrantes inferiores con microcalcificaciones, se sacaron 125 gramos y se hizo una técnica, que no viene al caso, de un patrón de reducción mamaria en el cual se saca mucha glándula mamaria, se logra remodelar el tejido y en la otra mama se la simetriza en el mismo momento. Otros ejemplos de otras mujeres con diferentes pedísticas, jóvenes, la de arriba no llega a los 40 años y la de abajo tiene 35, en el cual hacen algún tipo de quimioterapia, sobre todo la de arriba a la derecha tenía un tumor muy grande de inicio, luego tuvo una respuesta tan buena en el cual se pudo conservar la mama, y no solo conservarla, sino sacar como corresponde la parte residual y darle una cierta mejora en la cosmesis, como la paciente que está debajo, el problema no era el volumen de la mama, sino sobre todo cuando hay una mama tan voluminosa, la radioterapia posterior le provocó una cierta radiodermitis y un edema muy importante. ¿Algún videito para que nos divirtamos un poco más? Esta es una paciente, es de 7 minutos, lo vamos a hacer más cortito. Esta es una paciente que operamos en el Hospital Rawson en un curso que hicimos de cirugía en vivo. El que está operando es el doctor McLean, que es el jefe de servicio del Hospital Austral de Pilar en Buenos Aires. Esta es la incisión que hacemos, colegas, para hacer el ganglio centinela. Ahí con la sonda radioactiva, los ganglios que captan este tecnecio, hace un ruido, hasta sin sonido. Son los ganglios que se extirpan, se mandan al patólogo y se analizan para ver si están sanos o enfermos. Si están sanos, el resto de la axila también lo está y no hace falta hacer vaciamiento axilar como hacíamos antes. Hecho esto ya en la axila, en este caso para mostrarle algo diferente o alguna técnica oncoplastia, el tumor estaba retroareolar y estaba retraído el pezón. Entonces en este caso se utiliza una técnica que se llama de Grisotti, en el cual se hace una neoareola. Esta isla, ya van a ver ese círculo que está ahí, se conserva esa moneda para encastrarse una vez realizada la resección del pezón y areola con el tumor. Ya lo van a ir viendo en detalle. Es sobre todo cuando ustedes a veces se presentan estas mujeres con
una areola, una isla de piel, en vez del pezón y areola, ¿y qué pasó? Esto es lo que se llama técnica de Andrea Grisotti, es un colega de Italia, de Milán, que describió esta técnica. Ahora se desepiteliza, se saca toda la epidermis, del resto se conserva solamente esa pastilla, lo que está marcando el colega ahí, y va a ir a suplantar el área donde estaba el tumor. Avanzo un poco para que sea más rápido y no consumir el tiempo a los otros colegas. Se desepitaliza, se deja esta moneda, esta isla cutánea en el cual va a ir a reemplazar lo que le comentaba. Listo, desepitalizado, vamos ahora a la resección oncológica. Una de las ventajas de estas técnicas es que uno puede hacer una muy buena resección con muy buenos márgenes y después puede otorgar un aceptable resultado cosmético. Nunca va a ser o la sensibilidad igual al pezón original, obviamente, pero por lo menos a la vista y a la cosmesis o ante un espejo o ante ella misma, por lo menos la visualización es diferente. Ahí está sacado el tumor como corresponde, fíjense el defecto que queda, cómo lo podemos cubrir. Ahora se disecan estos, se tallan estos colgajos, estos pilares laterales, interno y externo. Esto queda nutrido por la parte posterior de la irrigación de las arterias intercostales que vienen del tórax. Si no, este tejido no podría sobrevivir. Es muy importante no despegarlo de la parte profunda. Y esto, al tallarlo, nos permite elevarlo y que vaya a su nueva localización. Ahora, cuando lo vean con un par de puntos, ahí estamos dejando los clips. Estoy hablando mucho, voy bien, ¿no? Candela, ¿se entiende todo? ¿Va lindo? Muy bien. Bárbaro, bárbaro. Se dejan los clips puestos. Esto es lo de menos para ustedes, pero bueno, es nada más para localizar el tumor donde uno debe después irradiar. Me cebo un matecito mientras tanto, che, para no, tengo la boca seca. Y vas avanzando, fíjense, se encanta lo que les comentaba, este pedículo póstero inferior viene a suplantar donde está la areola y el pezón, y con esta técnica hacemos lo que se llama una neoareola, y esta mujer, si bien el pezón y areola es algo muy importante para la estética visual de la mama, por lo menos de esta forma se logra a menos atenuar esta secuela, luego se puede tatuar también esta areola o hacer un pezón y darle un color, fíjense, con un aceptable, le repito, nunca va a ser la misma sensibilidad. Bueno, sigamos adelante, acá está el patólogo, etcétera, etcétera. También que tenemos hoy en día, colegas, alguna otra herramienta, lo que se llama la lipotransferencia inmediata. Esta es una paciente que tenía un tumor de cierta envergadura en los cuadrantes internos de mama derecha. Lipoaspiramos el abdomen y después esta grasa procesada, y una vez remodelado el tejido mamario, ¿se acuerdan que decíamos que disecábamos la glándula del pectoral de la piel? Se inyecta en regueros muy específicos, no a la manchancha y no en lagos de grasa, sino muy bien localizado, y esta grasa lo que logra, acá tenemos otros ejemplitos, se logra tratar de atenuar esa gran resección. Nunca va a ser igual, y recuerden que la grasa no es la misma textura que la glándula, pero por lo menos atenúa bastante la secuela quirúrgica de la resección. Esto se llama lipotransferencia inmediata. ¿Qué podemos hacer en diferido? Bueno, acá está, fíjense cómo son las diferentes cánulas, cómo lipoaspiramos el abdomen. El proceso que usamos después para procesar la grasa es por decantación, y esta grasa filtrada, purificada. Fíjense este ejemplo, una paciente el cual tenía una asimetría mamar importante, sin pezón y areola del lado derecho, se le dio volumen con grasa del lado derecho y se hizo una pequeña pexia periareolar del lado izquierdo, tratando de buscar una mejor simetría. Esta otra paciente nuestra, con una incisión en el cuadrante superoexterno de mama izquierda del Hospital Rawson allá por el 19, se hicieron dos sesiones de lipotransferencia y luego se colocó implantes bilaterales para dar un poco más de volumen, y bueno, de lo que teníamos abajo a la derecha, a la izquierda, la verdad que mejora bastante. Con respecto a la axila, tres palabras. Esto, por suerte, Candelas y todas las licenciadas que están acá, cada vez lo vemos menos, pero bueno, esto linfedemas, no sé ni qué estadio es, chicas, pero bueno, esta es una foto vieja de mi papá que siempre se la pido prestada. Por suerte, esto ya casi no lo vemos. Haciendo honor un poco a mi papá, todos sus libros y todo lo que ha estudiado sobre ganglio centinela, sabemos que lo podemos buscar al ganglio centinela con un colorante, a la izquierda que se llama azul patente, o con la sonda radioactiva, como ustedes lo vieron por ahí, que se identifica. Generalmente el ganglio que está coloreado y el captante es el mismo. Vamos a ver algunos videitos, le queda mucho más claro. Este es un videito un poquito viejo de mi papá, por eso tiene mala calidad. Se hace una incisión en la línea axilar media, una incisión de 3-4 centímetros, se va ingresando primero al tejido celular subcutáneo, esa es la fascia clavipectoraxilar, esa que está ahí marcando.
se va disecando la axila hasta buscar estos ganglecitos coloreados de azul, generalmente es 1, 2, 3, y a su vez ahora lo va a probar captar también con el tecnesio para ver si también capta. Ese es el tercer nervio intercostal, que a veces las mujeres pierden algo de sensibilidad, les pueden relatar ustedes, son nervios sensitivos no motores. Y también lo que hacemos mucho es hacer ganglio sentinela por la misma incisión, lo que se llama puerto único. Luego de hacer la cirugía conservadora, está la misma flaca del video al principio. Ahí está el ruido. No capta, no capta, y solamente capta estos ganglios. No quiere decir que están metastásicos, quiere decir que son los que primeros que podrían recibir. Entonces, si tuviéramos una mastitis, por ejemplo, del lactante, una mastitis puerperal, alguna de ustedes está embarazada, está lactando y tuviera una infección mamaria, ese ganglio centinela sería el primero que se inflamaría para proteger. Esto pasa lo mismo con la mama. Eso con respecto a la axila. Vamos a ir terminando por el honor al tiempo. Con respecto a mastectomía, esto es lo que hacíamos, lo que se hacía antes, chicas, por suerte yo casi no he llegado a hacer esto, ver. Se sacaba el pectoral mayor, pectoral menor, es una axila derecha, fíjense la arteria y vena axilar. Bueno, realmente mutilaciones con muy mala calidad de vida. A veces tenemos que hacer mastectomías muy importantes. Esta es una paciente emblemática nuestra del hospital, allá por el 2017, que tuvo un sarcoma de mama. De abril, fíjense la más chiquita a la derecha, de abril de 17 al mayo de 17, en un mes hasta que la estudiamos, fíjense lo que creció el tumor. Así que todavía hay ciertas pacientes que necesitamos hacer una mastectomía, pero sin necesidad de sacar el pectoral mayor, pectoral menor. Esto terminó siendo un sarcoma y pesó 2 kilos 300 gramos. También podemos hacer mastectomía en el hombre, raro, pero sí existe el cáncer de mama. Creo que Pamela algo le preguntaron, nos tocó el tema, rarísimo, rarísimo. Otro paciente del hospital, papá de un colega que tuvo un carcinoma de mama en el hombre. Las mastectomías más modernas son estas, ¿no? Las que uno conserva toda la piel, y si puede conservar la piel, la areola y el pezón son las mejores. Ahí están las siglas en español y en inglés. Vamos con un videito para entender mucho más de lo que estamos diciendo. Esta es una paciente de Santa Cruz de la Sierra de Bolivia. Lo operamos ya por el 2017, hace un montón, en la parte privada. Tenía varios focos, una mama pequeña en el cual no quedaba otra que sacar la mama. También, de nuevo, esto ya no lo hacemos más, de sacar este pedacito de piel. También era para mejor marcar lo que era anterior y posterior. Acá estamos haciendo una incisión radiada en el cuadrante superoexterno de la mama derecha. Es de una partir de una incisión muy pequeña, es resecar toda la glándula mamaria y conservar la piel, la areola y el pezón y reconstruir en el mismo momento. La ventaja de hacer en el cuadrante superoexterno la incisión es que por la misma incisión nos vamos a la axila, ahí vamos a buscar el ganglio centinela, fíjense, ya estamos hechos unos expertos. Tecnesio, azul, creo que ya quedó súper claro, se extirpa el ganglio, mientras eso se va enviando seguimos con la mastectomía. Hoy tratamos ya no de usar el azul patente en este tipo de mastectomías porque perdemos un poco el plano. Fíjense que estas mastectomías son divinas de hacer, pero peligrosas en el sentido que si uno deja muy fino el tejido, este tejido puede necrosarse o riesgo de necrosis, como mostró Candela, el caso de la areola, el pezón o la piel. Y si se necrosa, infección y se puede perder la reconstrucción. Biopsia del retropezón para saber si se puede conservar el pezón o no. Va un matecito rápido. Se sigue avanzando en la mastectomía, esa es la cara posterior sobre el pectoral, no hace falta sacar el pectoral, salvo que estuviera comprometido, que hoy es muy raro porque los tumores no son los tumores de hace 100 años atrás. Se va disecando la glándula mamaria, se trata de conservar también la fascia del músculo, en fin, lo más conservador posible, que duela lo menos posible, que sangre lo menos posible. Vamos terminando nuestra mastectomía y fíjense ahora, hay una parte del video que es muy característica. Esta parte, colegas, a partir de una incisión muy pequeña, sacar toda la glándula mamaria y dejar el envoltorio, dejar toda la piel para hacer una reconstrucción mamaria inmediata. Se marcan ciertos parámetros, retropezón, hora 12, eso depende de cada uno. Cara anterior, cara posterior. Habitualmente pesamos las mamas, no porque nos veamos cómo vamos a reconstruir, pero es para valorar nuestra calidad de mastectomía. Y en este caso se hizo una reconstrucción con un expansor por debajo del músculo pectoral, ese es el pectoral mayor. Ahí se entiende, chicas, digo chicas porque casi todas que he visto son mujeres, seguro que habrá hombres, ¿por qué duele tanto cuando se coloca un implante, sea un expansor o prótesis retropectoral, ¿no? Uno diseca un músculo bastante plano, por ahí van a ver las costillas, músculos intercostales. En este caso hemos colocado un expansor, primero se le saca el aire, después se lo insufla con una cierta cantidad de solución fisiológica, no totalmente, para que la piel no sufra en ese momento, da para mucho discutir eso, después podemos conversar, cuándo expansor, cuándo prótesis, y la ventaja de hacerlo por detrás del músculo es que
la herida también queda cubierta por el músculo pectoral. Si la herida se infecta o pasara algo, la infección no cae directamente sobre el implante, sino cae sobre el músculo y está más protegido. Sigo avanzando para terminar. Hay diferentes tipos de incisiones para hacer mastectomías conservadoras. Hoy la que más estamos usando, fíjense, la que está operada en la mama izquierda, y la que más estamos usando hoy es sobre por el surco submamario, que tiene una, no se ve. Otra cosa que tienen que saber, colegas, es dónde, cuál es el plano, el tipo de cobertura del implante. Cuando hablo de implante, puede ser expansor o prótesis. Puede ser una cobertura muscular total que involucra el pectoral mayor y al cerrato. Ese es el que más molesta, más duele y es el que queda como más atrapado el implante. Es más seguro porque si la piel le ocurre algo, está el músculo por detrás, pero fíjense cómo queda como mucho más atrapado y antinatural. Después pasamos a la cobertura de lo que se llama parcial o dual plane, solamente con el pectoral mayor. Y lo más moderno que estamos haciendo hoy, ya les voy a mostrar algunos ejemplos, es ya una reconstrucción prepectoral en el cual no se sacrifica el músculo, menos dolor, no hay animosidad del pectoral cuando la mujer contrae. Ahora vamos a ver algunos ejemplitos para ir terminando. Entonces podemos reconstruir o con colgajos, que no voy a entrar ni el tema, o con tejido, que lo que se llama autólogo o heterólogo. El tejido autólogo es en nuestro propio cuerpo reconstruido. O heterólogo son con implantes, o sea, en dos tiempos. Primero expansor y después prótesis, o con prótesis directamente. ¿Cómo se expande? ¿Cómo, estos famosos expansores, cómo después se expande? Vienen con una válvula incorporada. Se buscan, tan imantada esa válvula, se busca con estos dispositivos. Cada marca de prótesis de expansores tiene como su dispositivo para ubicar. Si uno le erra, chicas, pincha el expansor. Así que es muy, muy importante esto. Acá la mujer está acostada, tiene una incisión, fíjense, en el surco submamario un poquito lateralizado. Luego de ubicar el lugar correcto, se ingresa con una aguja intramuscular, hace un tope y ahí se va inyectando solución fisiológica y se va expandiendo la mama de a 100 centímetros cúbicos, 60, 80, depende de cada mama y depende de muchas cosas, y se va expandiendo de a semana, de 10 días, hasta adquirir el volumen correcto. Un ejemplo para ya ir terminando, una paciente de Quilino, del hospital, en el cual hubo que sacarle la mama, también el pezón y areola, así que una mastectomía con conservación solamente de piel, un expansor bastante desinflado, se va expandiendo en sucesivas hasta llegar casi al mismo volumen de la otra mama, luego se reemplaza el expansor por prótesis, se puede tatuar la areola o rehacer el pezón, y bueno, el resultado es muy diferente a la mastectomía de Haste que veíamos antes, ¿no? Otro ejemplo que tenemos acá, esta es una paciente que después se sacó la mama derecha, fíjense que está acá, se puso un expansor un poco más grande porque ella quería más volumen, así que lo que se decidió en este caso, se va a cambiar el expansor por prótesis y se va a hacer un aumento de la mama izquierda. Esta mujer también fue operada en un curso que hicimos en el hospital por el doctor González del Instituto Rofo de Buenos Aires, se va trabajando en dos equipos, acá el aumento mamario se está haciendo por el surco, acá está desexpandiendo el doctor González el expansor, este es el expansor, fíjense. Y ahora lo que se va a colocar es una prótesis, lo que podemos hacer a veces es una prótesis de prueba, se trabaja un poco el bolsillo para que quede lo más natural posible, ahí está la cobertura del músculo. Entonces da esa vitalidad extra, dejando un drenaje, obviamente que está súper comprimido el video para hacerlo bien didáctico, se cambia por una prótesis definitiva y se mejora, se optimiza el bolsillo, el resultado, se lo cubre de nuevo con músculo, por lo cual da más seguridad, y se hacen ciertas capsulotomías por dentro, se cortan, se seccionan para que la prótesis caiga mucho más y quede mucho más natural. Y en este caso, del lado izquierdo, se hizo una pequeña pexia en semiluna que se llama, levantar un poquito la areola para que quede más simétrica con respecto al otro lado, se coloca una prótesis un poco más pequeña porque en este lado tenemos mama, y esto es lo que se llama, bueno, un poco el arte, ¿no? De la reconstrucción mamaria, acá se lipospiró un poquito ciertas áreas de la mama, bueno, creo que nos estamos poniendo muy finos. Para ir terminando, nosotros Córdoba del 2015 se adhirió a la Ley Nacional de Reconstrucción, así que nosotros en el Ministerio, en la provincia, en el San Roque y en el Rawson hacemos mucha reconstrucción mamaria pagada por el Ministerio de Salud. Esta es una paciente BRCA1, Cande, vos que mostraba, Candelas, que mostraba, esta es BRCA1, una chica de San Luis, en el cual hubo que sacar las dos mamas, se colocaron dos expansores, la flaca ligó lindo, la verdad que pusimos unos expansores, capaz se nos fue la mano con el tamaño, ella una flaca alta que daba el físico para eso, la ventaja de hacer en dos tiempos, que después, fíjense que ahora están como bastante antinaturales, cuando se cambiaron los expansores por prótesis, se optimizó mucho mejor, se hicieron ciertos trabajos en el cual quedan mucho más naturales. Otra paciente ya en 2019 fuimos mejorando nuestra técnica, haciéndolas por el surco submamario, se sacaron las dos mamas, una por cáncer y otra por reducción de riesgo.
Acá están los expansores puestos. Una cosa que van a ver acá muy notorio, ¿qué pasa con los expansores? Están por el surco, también no vemos la cicatriz, pero al estar atrás del músculo pectoral, fíjese cuando ella contrae, ahí no estaba entendiendo bien, pero ahora cuando contrae el pectoral, esta animosidad, que es muy incómoda para muchos pacientes, por lo cual la técnica hoy prepectoral es la que más estamos utilizando, que es bastante incómodo, y fíjense cómo lateraliza los implantes y se van alejando cada vez más de la línea media. Se cambian los expansores por dos prótesis y ese es el resultado final. Y esto es lo más moderno que estamos usando, una paciente del San Roque del año pasado, de Carlos Paz, cáncer de mama en el lado izquierdo, BRCA mutada también, mastectomía bilateral de reducción, de una terapéutica, la otra reducción de riesgo, por el surco submamario y prótesis directamente prepectoral. Hace que hasta en esta paciente hasta está mejor el resultado. Uno nunca promete mejoría porque esto no es algo estético, es algo reconstructivo, pero bueno, a veces que quedan así. No es menor mostrarle dos palabras que ustedes seguramente lo verán. Nada está exento de hematomas, necrosis, radiodermitis, extrusiones de expansores. A veces el expansor se puede pinchar, sea por nosotros o sea porque queda algún pliegue. Así que hay miles de cosas de la reconstrucción que tampoco yo le estoy mostrando lindas cosas, pero no todo es color de rosa y a veces se puede tener muchos eventos adversos o complicaciones. Creo que este es el último video para ya ir cerrando. Ah, bueno, esto para mostrarle a veces que asociado a implantes también saben lo que podemos tener. Muchas, sí, lo voy a pasar más rápido. Infecciones mamarias asociado a implantes, no todo en reconstrucción o estética. Fíjense acá los abscesos que tuvo esta paciente y ya estaba con un cuadro de fiebre alta, que no se dio con antibióticos. Fíjense cómo, así que hubo que retirar ambos implantes de las dos mamas. Un poquito de fuerza tuvimos que hacer ahí, disculpen el... A la miércoles que está fuerte. Y ahí está. Ese es el implante. Fíjense los abscesos que estaba teniendo esta paciente. Así que no todo asociado a implantes es maravilla. Y a veces puede haber infecciones severas que no queda otra que retirar el implante. Se toman muestras para cultivo. Bueno, nada. Para terminar, dos casitos. Que no todo en oncoplastia o en cirugía conservadora es lo mínimo indispensable. A veces tenemos estos tumores. Esta es la misma paciente del tumor, ¿se acuerdan? 2,3 kilos del sarcoma. Volvió al año después con una recurrencia, una lesión de 23 centímetros por 21. Esta es la resección del tumor con margen de piel y de seguridad. Se hicieron algunos colgajos de avance. A ver si el videito anda bien, disculpen. Ahí va, sí. Fíjense la gran masa que tenía y uno dice, ¿cómo cierra este defecto? Eso también es cirugía oncoplástica. En este caso, por suerte, con dos colgajos de avance inferior y superior, se pudo cerrar sin necesidad de algún colgajo un poco más complejo. Esto pesó 1,137 kilos, el tumor. Y disecando la piel casi hasta la clavícula y casi hasta el ombligo, se pudo cerrar de primera intención. Y el último caso, disculpen, un poco bravo, pero bueno, tenemos que ver de todo y saber de todo. Esta es una paciente del campo, allá detrás de la sierra, el cual ella nunca consultó. También del hospital allá por el 2019, este gran tumor que tenía la mujer. Acá no hay quimioterapia que valga de inicio porque el tumor está tan necrosado que no llegan los fármacos. Primero lo que hay que hacer es operarla para mejor calidad de vida. Un olor muy nauseabundo tiene este tipo de tumores y sangran. Acá está el tumor, fíjense cómo se reseca de la pared sacando parte del músculo pectoral. Y después también en estos casos, disecando casi hasta el ombligo y casi hasta la clavícula, este tumor pesó 1,322 kilos. También se logró cerrar y esta mujer... pudo resecarse este gran tumor. Bueno, chicas, hay para mostrar un montón más. Después me invitan a otra oportunidad, si quieren, no quiero sacar más tiempo al resto de los colegas, pero bueno, hay muchísimas cosas, como cosas muy pequeñitas, como ven también que hay cosas inmensas que debemos estar preparados. Así que bueno, refrendando un poco lo que era el principio de la charla y haciéndole honor al profe Veronesi, entonces el concepto es del máximo tratamiento tolerable al mínimo tratamiento eficaz, pero tenemos que estar preparados para, desde cirugías muy pequeñas y muy conservadora y de poca incisión y todo endoscópico, a veces hasta sacar estos grandes tumores, cirugía adaptada a cada paciente y curar con buena calidad de vida. Y bueno, para todo cáncer de mama hasta el día de hoy hay ciertos cánceres de mama que o no se hace fármacos o no se hace radioterapia, pero sí, hasta el día de hoy toda mujer con cáncer de mama sí se opera. A veces no hace falta irradiar, a veces no hace falta quimioterapia o fármacos, pero cirugía sí. Está en nosotros y en todo el equipo de su aplicación adecuada y oportuna, depende en gran medida del pronóstico y sobre todo calidad de vida. Ustedes son muy importantes en la calidad de vida y en la rehabilitación y en los deportes y en volver a ser la misma de antes.
Y bueno, algún trabajo ya viejo del 2012, pero la evolución de la cirugía moderna no solamente es algo ablativo, sino cada vez más tratar de buscar, intentar el mejor resultado cosmético para mejorar la autoestima y la imagen corporal. Todos muchos de estos videos que han visto son de varias cirugías y cursos y teóricos que venimos haciendo con los hospitales, Ministerio de Salud, Instituto Nacional del Cáncer, FASGO, etcétera, etcétera, etcétera. Y quiero invitarles particularmente si les gusta, yo sé que las kinesiólogas les gusta mucho ver cirugías y entender mucho más. En este momento estamos haciendo, hoy por eso estaba un poco despeinado de todo el gorro del día. Hoy empezamos un curso de cirugía por una semana en el hospital. Ahí tienen los teléfonos para inscribirse. Es por la mañana, desde las 8 hasta las 5, con cirugía en vivo que se transmiten. Ha venido una misión de plásticos de Estados Unidos y de Europa. Son 6 cirujanos, en el cual hoy hemos operado 4 pacientes y hay cirugías de todo tipo, reconstructivas, oncológicas. Así que están más que invitadas. Eso es en el San Roque, en el tercer piso. Es nada más que hay que inscribirse. Agradecerles, bueno, mostrarle un poco todo el equipo en la parte pública, en la parte privada. Siempre agradecido de mi papá y mi hermana, de todo el cariño y todo lo que me apoyan. De nuevo, Candelas, a vos particularmente, pero sé que hay todo un equipo grande por atrás, a la Escuela de Kinesiología y Fisio de la Facu, de la universidad. Yo también soy formado en la universidad, en la Nacional, así que la quiero mucho a nuestra universidad. Agradecerles por la invitación. Así que, bueno, quedo atento a preguntas, dudas, y traté de no pasarme tanto dentro de lo que puedo. Pido disculpas, pero traté de ir bien veloz. Así que bueno, para ustedes. Muchas gracias, un honor escucharlo. Algunas preguntas fueron respondidas a medida que usted fue cerrando la charla, pero rescaté dos, sí que no se nombraron. ¿Es aconsejable hacer reconstrucción mamaria inmediata si la paciente realizará radioterapia? Bien, muy buena pregunta, che. ¿Es de los alumnos o de quién, Cande? ¿Cómo están los alumnos, che? ¿Los alumnos? No, no es de los alumnos. Han estudiado todo. Hay otra que sí es de un alumno, este es de un colega. Ah, la miércoles, esta colega, che, colega, mándame esta pregunta, así no transpiro ahora. Che, está muy buena la pregunta, hablando en serio. Sí, es una discusión eterna, realmente. En principio, nosotros, nuestra forma de manejar, hay diferentes, como ustedes, hay escuelas de kinesiología, vieron que uno hace una cosa, otro hace otra. Nosotros, que la paciente vaya a radioterapia después de una mastectomía, no quiere decir que no se pueda reconstruir con expansores o con prótesis, y no quiere decir que sí o sí tenga que usar un expansor. Nosotros, cuando usamos expansor o prótesis, va a depender sobre todo de la calidad de la piel de los colgajos, si los colgajos quedan muy debilitados, si la paciente fuma, si es muy tóxica la mama, en el cual está muy debilitado toda la parte vascular. A veces, entonces, un expansor lo que hace es que no empuja tanto a la piel de golpe, entonces la piel le da más tiempo de recuperarse. Hay algunos lugares del mundo, y estoy de acuerdo, o en Argentina mismo, o en Córdoba, que toda paciente con radioterapia sí o sí va a expansor. Nosotros somos de la idea que también atente, y que si uno pone un expansor e irradia, después tiene que hacer el recambio de ese expansor por la prótesis, en el cual ya está irradiada esa piel, y a veces podés tener, está demostrado, tenés más riesgo de que esa prótesis que pongamos, por un lado podemos mejorar el resultado, porque vieron que da una cierta contractura capsular, entonces uno puede hacer capsulotomías, puede poner grasa. El tema es que esa piel irradiada está menos protegida. Entonces, cuando ponemos la prótesis, está demostrado que podemos tener un mejor resultado reconstructivo, pero más chance de que esa prótesis que pongamos se infecte, la piel se abra. Entonces, es como un gris. Sinceramente, creo que depende de cada cirujano. Nosotros, cada vez que podemos y lo permite la mama, independientemente que haga o no radioterapia, tratamos de poner prótesis. O sea, reconstrucción en un tiempo, por todo punto de vista, es todo más fácil, más económico, menos vuelta al quirófano. No es para todas las pacientes. Y si podemos colocarla prepectoral, es lo ideal, porque no se sacrifica el músculo pectoral. Entonces, lo que le comentaba, la animosidad, ¿se acuerda esa mujer que contraía el pectoral? Eso está en estética misma, chica. Ustedes lo verán a veces, que hasta en estética a veces se colocan detrás del músculo, y algunas flacas, no sé, juegan al hockey, juegan al tenis, lo que sea, y realmente hasta se sienten un poco incómodas con esta animosidad que da. Pero bueno, eso es muy de cada cirujano. A veces, si en estética hay tan poca glándula que a veces necesariamente tienen que colocarlo por detrás del músculo porque hay muy poca glándula. Bueno, nos metemos en un tema que no terminamos nunca más, pero está muy buena la pregunta. Para ser cortos, para nosotros, nuestro equipo, en la parte pública o privada, que vaya a radioterapia no es sinónimo de que no se reconstruya o que tiene que ser sí o sí expansor. Bien, y la otra pregunta dice, soy alumno
y me dijeron que no hay que mover las prótesis operadas después de una cirugía. ¿Por qué? Muy bien, como después el alumno por ahí que prenda la cámara si quiere, gracias por la pregunta. Gracias, estimado alumno. Que no hay que mover, que no hay que mover, dice así tal cual, Candela, mover. Que no hay que mover, a la miércoles. Che. Yo creo que, colega, te referirás quizás a removerlas, o sea, a sacarlas o a tocarlas en el quirófano. Creo que se debe referir a que en los postquirúrgicos a veces se hacen movimientos de las prótesis. Me parece que va referido a eso porque es alumno de kinesiología. Entiendo, o sea, por ustedes, que ustedes no deben tocar la prótesis. Exacto, sí. ¿Después de una cirugía conservadora, después de una mastectomía, Candé? Después de la reconstructiva. Después de la reconstructiva. A ver, hay un momento que uno hace una mastectomía, coloca sea un expansor, una prótesis, y hay un periodo en el cual están los drenajes, todo eso tiene que cicatrizar. Creo que ahí no es recomendable por ningún motivo seguir movilizando, porque eso genera, el líquido tampoco es un enemigo, pero es como que un cuento de nunca acabar, y estamos tratando de que todo se solidifique, cicatrice. Yo voy a hablar por mí, de nuevo, porque esto vieron que nadie es el dueño de la verdad. Generalmente, pongámosle una línea de corte, un mes, 45 días, en el cual vemos que el expansor de la prótesis ya está bien colocado, fijo, la cicatriz está bien realizada, creo que algún trabajo kinésico para que el implante quede lo más blando posible, evitar la contractura, creo que no está mal. Creo que sí es muy importante no hacerlo antes de tiempo o cuando todavía está en proceso de cicatrización, ni hablar si tiene los drenajes, o si esa mujer, uno haciendo algún trabajo de kinésico, la mujer siente que se ha inflamado un poco la mama, que no genere más líquido. Eso, le repito, el líquido de nuevo no es enemigo y no es un líquido infectado, porque es un líquido propio nuestro, pero hace que eso dé tensión, duela, a veces puede predisponer a una sobreinfección. Así que con respecto a la pregunta del colega, creo que es muy buena, creo que es caso a caso. No es lo mismo, por ejemplo, una piel irradiada que no. No es lo mismo una piel muy delgada. Paciente, vamos a hacer un extremo. Una reconstrucción mamaria, una paciente que está irradiada, fumadora, súper delgada la piel. Yo creo que uno, mientras más tranquilo pueda estar, hasta que no ver que está todo más claro, tratar de no movilizar mucho y que el propio cuerpito trate de cicatrizar. Una paciente sana, joven, no fumadora, viene todo lindo, y al mes, mes y medio, uno ya puede trabajar es para que la cápsula sea lo más delgada posible, evitar contractura y sobre todo que la movilidad ya pueda restablecerse cuanto antes, bienvenido sea. Pero creo que nada mejor, chicas, de nuevo, chicas, disculpen, o al alumno, pues la veo todas mujeres, nada mejor que hablar con el colega cirujano. Creo que nada mejor que no transmitir estas dudas al paciente, sino, para eso somos un equipo de salud, hablar con el colega, no, mandarle un mensaje. Yo hablo con muchos kinesiólogos y la verdad que uno se siente muy a gusto cuando el kinesiólogo nos hablamos mutuamente, preguntamos, charlamos, sacamos dudas. Y bueno, y quizás no transmitirle ese miedo o esa duda al paciente, pues a la pucha, che, esto no se conocen, no saben qué hacen. En fin, estamos hablando más cosas generales y de la práctica, ¿no? Bueno, doctor, muchísimas gracias. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta o pasamos al próximo expositor. Che, Cande, ¿no hubo ningún desmayado con los videos, con la cirugía? Bien, ¿no? Están con la cámara apagada, así que casi, sí. Agustina la veo con un buen color, Alfonsina sí, está sí. Con buen color. Son todas Romina colegas, también. Así que están sí, acostumbradas. Sí. La chica, por lo menos, yo a veces trato, discúlpenme, pero bien, la Romy Trinidad Castro también no se me ha desmayado, por suerte. Así que, hablando en serio, nada, creo que traerle un poco algo distinto. Y vieron lo que es la disección del pectoral, y uno ahora entiende por qué duele y mole. ¿Cómo no va a doler? Por Dios, pobres flacas. ¿Cómo no va a doler? Ahí está Daniela Solana. Gracias, Danieli. Gracias, Daniela. Prenda la cámara, che, sin vergüenza. Muestren un poco las caras. Acá está Romina Lourdes, también Ferrero, gracias. Y más que invitada, chicas, siempre lo digo, hasta Marcelita, mirá, con esas cosas de colores en el fondo. A la mierda, Marcelita. Si quieren esta semana, chicas, la verdad, como nunca, ahí en San Roque, cuestión de inscribirse. Después con Candela, si quieren, le pasan mi número, les paso el formulario de inscripción. Va a haber muchas cirugías, sobre todo reconstructivas. Mañana vamos a hacer un dorsal ancho, un dorsal ancho de un expansor.
Así que bueno, ustedes las kines son súper pro en todo esto. Entonces uno lo ve, no te lo olvidas más y entendés los dolores, las molestias. Retracción. Tal cual, tal cual. Y ahora, che, y para que no nos critiquen tanto, chicas, pues dicen, este animal, mira lo que le hizo. No, guárdense ese comentario, chicas, por Dios, no nos maten tanto. Así que, bueno, un gusto, chicas. Felicitaciones por esta jornada. Y bueno, a disposición para seguir sumando y algo más puntual en alguna oportunidad. Traté de hacer un pantallazo que podemos estar hasta pasado mañana hablando, ¿no? Muy agradecida, doctor. Chicas, un cariño. Me quedo acá escuchando un poco más con estos matecitos. Y no, me estoy viendo el pelo porque estuve todo el día con el gorro, pero está más o menos zafa. Así que me quedo escuchándolas un poco más a ustedes, chicas. Gracias. Y bueno, felicitaciones a la PAME. Felicitaciones a vos, Candelas, que te escuché toda la charla muy buena. Y me quedo acá a seguir aprendiendo un poco más. Bueno, buenas tardes a todas. Voy a presentar a Alfonsina Martín. Ella es licenciada en Kinesiología y Fisioterapia, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba. En este momento es de las cátedras de Técnicas Fisiokinésicas Especiales y Fisiología en la Universidad Nacional de Córdoba. También es instructora docente en el área de dermatofuncional del Centro de Investigación, Extensión y Capacitación de nuestra escuela. Es docente del posgrado de dermatofuncional del Colegio de Kinesiólogos de Córdoba y coordinadora de la Diplomatura Dermatofuncional de la UCLA. Y nos va a hablar de la rehabilitación dermatofuncional en las pacientes con cáncer de mama. Bueno, muchas gracias por la presentación, Agus. Además está decir que trabajamos con Agus desde hace ya varios años también en lo que es el centro de práctica de nuestra escuela de kinesiología. Y allí también vemos muchos pacientes post-cáncer de mama. Voy a presentar. Felicito, mientras tanto, a los disertantes que han estado excelente. También, doctor, nos ha impresionado un poco con los videos, pero siempre es lindo aprender y poder ver qué pasa intraquirófano. Nos encantaría, a más de un kinesiólogo, poder estar desde esas instancias dentro del quirófano en otros países. Está el kinesiólogo dermatofuncional ya presenciando las cirugías y haciendo algunos tratamientos principalmente preventivos, todo lo que es taping prequirúrgico, digo postquirúrgico, pero ahí inmediato. En nuestro país no se ve mucho todavía eso. Ojalá en algún momento sí. Hoy voy a hablar un poquito de lo que es la rehabilitación dermatofuncional de la paciente con cáncer de mama. Si bien mucho ya fue hablando también Cande, voy a intentar no repetir. Bueno, principalmente en el consultorio dermatofuncional asisten las pacientes postmastectomía y tenemos de todos estos tipos que habló recién el doctor. Pacientes que deciden no reconstruirse muchas veces porque, bueno, no lo permite el tratamiento u otras veces porque realmente no les interesa y, o no quieren colocarse un implante. Tengo casos particularmente que han decidido no hacerse ningún tipo de reconstrucción. Otros que sí, ya vienen con una reconstrucción inmediata, ya sea por un implante o con tejidos del propio cuerpo, como es la lipotransferencia. Y mucho también de lo que son las reconstrucciones diferidas, que particularmente en este tipo de cirugías sí tenemos una función bastante importante cuando se va a realizar una reconstrucción diferida, porque trabajamos principalmente sobre este tejido, buscando que no se pierda esa flexibilidad, que no se pierda principalmente por lo que vimos en todos estos videos anteriores, que cuando se reseca gran cantidad de tejido y principalmente se llega a nivel de planos musculares y no queda mucho tejido encima, esta piel tiende a adherirse muy fácilmente si no es colocado el implante o si no se deja el tejido celular subcutáneo cubriendo este espacio. Entonces, ahí me ha tocado atender pacientes que realmente, gracias a que estuvo este estímulo constante de la piel evitando las adherencias, luego
se pudo acceder no solamente a un expansor, sino a colocar directamente un implante, ¿sí? Una prótesis. Dentro de lo que es la rehabilitación dermatofuncional, que es un conjunto de técnicas que van bien orientadas a disminuir o tratar estas alteraciones, ya sean complicaciones derivadas del acto quirúrgico o de los tratamientos relacionados con el cáncer, como la radioterapia, la quimioterapia. Pero principalmente se basa esta rehabilitación en 5 pilares, que son lo que es la kinefilaxia, que es todo lo que tiene que ver con el movimiento del paciente, ya sea el movimiento activo, pasivo. Lo que es la fisioterapia, que dentro de lo que es el tratamiento post-cáncer de mama, se realiza poco, está medio controvertido. Luego, todo lo que tiene que ver con la kinesiterapia, que son estas técnicas manuales que podemos aplicar. Las diferentes elastocompresiones, prótesis o que se pueden utilizar para prevenir lo que son las cicatrizaciones patológicas, la aparición del linfedema y principalmente esto que hablaba el doc, que es lograr lo que es la reinserción y la mejora de la calidad de vida, teniendo esta empatía y logrando esta conexión que lo tenemos mucho nosotros con los pacientes porque los vemos semanalmente, 2 veces a la semana, en algunas oportunidades 3 veces a la semana en un inicio. Entonces, son pacientes que nos ven durante por lo menos 1 hora varias veces durante el mes. Entonces, logramos esta conexión especial y esta empatía con los pacientes. Dentro de lo que es la rehabilitación, muchas veces podemos distinguir diferentes etapas, porque no todos los pacientes post-cáncer de mama, post-mastectomía o post-oncoplastia vienen inmediatamente a la sesión. Algunas veces podemos lograr empezar un tratamiento bastante inmediato, por lo menos hasta los 3-6 meses, principalmente cuando el paciente es derivado por algunos cirujanos que conocen de nuestro tratamiento y los derivan. Otras veces se pueden enterar por amigos, familiares y llegan. Pero no es lo más común, muchas veces no llegan en este estadio inmediato y vienen pacientes post cirugía ya de varios meses de tratamiento con ya algunas secuelas, que no los tratamos de la misma manera, pues ya cuando aparece un paciente que recién lo vemos entre los 6 meses y 1 año, ya es un paciente que viene con algunas alteraciones, ya sea a nivel de tejido cicatrizal, ya sea a nivel de la fascia superficial. Entonces, ya tenemos algunas complicaciones específicas más en este estadio. Y muchas veces cuando el paciente aparece después de mucho tiempo, posterior al 1 o 2 años, ya viene por alguna complicación más específica. Principalmente lo que es el linfedema en estadios más avanzados. Una de las cosas que tenemos en cuenta, principalmente desde la rehabilitación dermatofuncional, son todos estos signos y síntomas que pueden aparecer a nivel de la piel en pacientes ya sea tratados por radioterapia principalmente o puede ser por terapias inmunosupresoras o por quimioterapia. ¿Y cuáles son principalmente estos síntomas? Lo que es una piel enrojecida, que no es otra cosa que una quemadura por radiación cuando son dosis muy altas de radiación, que es una quemadura de tipo A, como se ve en la imagen de la derecha. O puede haber también oscurecimientos, hiperpigmentaciones a nivel de la piel, que se producen principalmente por lo que es la hiperpigmentación postinflamatoria, después de estas terapias que son muy agresivas. Puede haber picor, erupciones cutáneas, ya que también todo lo que es la sensibilidad del paciente está alterado, puede haber un aumento en la sensibilidad, puede llegar a haber hasta dolor, o que se torne como un entumecimiento, falta de sensibilidad, por todo lo que vimos que se corta a la hora de hacer una cirugía. Entonces, puede haber dentro de la sensibilidad diferentes tipos de alteraciones. Acordémonos que todos los
los receptores sensitivos están a nivel del epiderme. Entonces, sí o sí, cuando hay un corte, una resección a ese nivel, muchas veces esos receptores están alterados. Ya en casos más avanzados puede haber alguna ulceración, en casos muy agresivos, que no me ha tocado particularmente ver ninguno hasta el momento. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando aparecen todos estos síntomas o para prevenirnos? Para poder prevenir principalmente lo que es la higiene, cómo es el lavado de esta zona de la piel, ya que es una piel que no está en condiciones normales, cómo se debe hidratar, cómo la debemos hidratar o cómo qué le debemos recomendar a nuestros pacientes para hidratar, para humectar y protegerla para que no se lesione tan fácilmente. Uno de los objetivos principales cuando tenemos los pacientes que vienen en un postquirúrgico bastante inmediato es la recuperación de la piel en primer medida, ver si hay edema o no, y acompañar la cicatrización. Muchas veces, en un primer momento, es solo acompañar, porque sabemos que la cicatrización tiene diferentes estadios en los que van a ir pasando diferentes procesos que son fisiológicos, pero ¿qué pasa cuando alguno de estos se altera? Ahí es cuando nosotros debemos empezar a actuar. Y después ya tenemos otros objetivos que van a aparecer cuando el paciente viene ya en periodos más avanzados de tratamiento, a mediano o largo plazo, que tienen que ver principalmente con el tratamiento o disminuir las fibrosis y adherencias que pueden presentar, reducir lo que es el linfedema en caso de miembro superior, siempre mejorar la movilidad en todo sentido, movilidad tanto de los miembros superiores como del cuerpo en general. Hoy se sabe que la actividad física es súper necesaria y ya no está prohibido todo lo que son los ejercicios de fuerza. Bueno, ya algo ahí mostró Cande, pero que está bueno remarcar que son tratamientos que se siguen haciendo y siempre mejorar la calidad de vida de los pacientes. Para hablar un poquito de lo que es la higiene, cómo tiene que ser el lavado de esta piel, que si bien siempre se debería respetar cuando la piel tiene alguna agresión, es mucho más importante reconocer que los jabones tienen que respetar este pH fisiológico de la piel, principalmente de la epidermis. ¿Cómo es este pH? Es un pH que es ligeramente ácido, aproximadamente unos 5, 5,5, para que la piel tenga esa renovación natural, se pueda regenerar. ¿Qué pasa cuando usamos jabones que son alcalinos o neutros, ya que la piel es ligeramente ácida? Corremos riesgo de que todos esos factores de crecimiento que están proliferando a la hora de un proceso cicatrizal, ya sea una quemadura de tipo A, como es en una radioterapia, o haya alguna lesión más profunda, estos factores de crecimiento celular nosotros los podemos alterar utilizando otro tipo de pH. Y a la vez no mantiene ese manto hidrolipídico que debería tener la piel normal. Entonces, ya debemos entender que todo lo que son jabones blancos o jabones muy alcalinos no se utilizan para el lavado de la piel. Por otro lado, tener en cuenta cómo debemos hidratarla y cómo debemos humectarla. Hoy en día las presentaciones que más se usan tienen estos componentes que yo dejo acá, que es la vitamina A, la lantoína, la vitamina E, y además tienen ciertos activos que hacen que le den mayor hidratación a la piel. La vaselina líquida, la glicerina, el propilenglicol, entre otros. Entonces, ¿qué buscamos principalmente colocando un emoliente, una crema que tenga todos estos principios? Lograr que la piel tenga una hidratación equilibrada, digamos, que se equilibre el agua que tiene que ingresar y que tiene que salir de nuestra piel. Normalmente nosotros todos tenemos en nuestra piel un manto hidrolipídico que evita lo que es la pérdida de agua transepidérmica.
cuando hay alteraciones a nivel de la piel, algunas lesiones, esta barrera se rompe y se pierde este manto hidrolipídico. Entonces, colocando activos, como en este caso la vaselina líquida, que viene a hacer de oclusivo, lo que se denominaría como una hidratación pasiva, y los otros activos como la vitamina A, la vitamina E, la glicerina, le dan esta propiedad higroscópica para que atraiga el agua y esta piel se mantenga más hidratada aún. Porque es importante mantener la piel hidratada bien para que todos los procesos de regeneración puedan darse. ¿Qué pasa cuando la piel se escama o qué pasa cuando la piel está muy reseca? Tenemos mucho más riesgo de que las heridas, por ejemplo, se abran. Entonces, tenemos que tener una buena hidratación en nuestra piel. Otra cosa que tenemos que controlar, perdón, la calidad de la imagen no es muy buena, pero controlamos todo lo que es el proceso de cicatrización. El proceso de cicatrización, si bien dijimos, tiene sus etapas fisiológicas. Cuando presentan alguna alteración, aumento del enrojecimiento, altura, se ponen muy duras, requieren ya de un tratamiento. ¿Qué podemos hacer? Diferentes tratamientos con terapias manuales, en el caso de pacientes post cáncer de mama, se tiene en cuenta realizar terapias manuales, elastocompresión, pues se pueden utilizar también siliconas y lo que son los equipos de vacuum terapia que realizan presiones negativas intermitentes para darle movimiento a ese tejido que se está fibrosando. En este caso, una oncoplastía después de una mastectomía. Pero otras veces lo que tenemos son otro tipo de complicaciones, como ya nombró antes Cande, como es el síndrome de la red axilar, que no es otra cosa que la fibrosis del tejido conectivo que envuelve a los capilares linfáticos y venosos y se forman estos cordones. En este caso, en la primera imagen, tenemos una cicatriz a nivel axilar que no se ve bien, pero hace un pliegue que no es normal, digamos, no se tendría que ver así la axila de la paciente y, sin embargo, se ven acá los pliegues, las adherencias y se ven estos cordones que son lo que es el síndrome de la red axilar. Por otro lado, en estas mastectomías que son grandes, que las incisiones van desde la axila hacia cerca del esternón, en este caso se había usado una técnica del dorsal pensando en una reconstrucción diferida. La paciente decidió no realizarla por el momento, entonces se tiene que trabajar mucho, si bien pareciera que todo esto está muy adherido, acá lo que está pasando es que realmente ha sido muy profunda la incisión y queda el surco, que se viera como si está adherida, pero no está totalmente adherida a planos profundos, sino que las adherencias son más bien superficiales. Sí, también tiene un compromiso a nivel axilar, pero que se viene trabajando mucho con lo que es la terapia manual para mejorar este tipo de complicaciones. Y otras veces lo que podemos tener son retracciones, pero más a nivel muscular, como en este caso, que se ve lo que es la retracción a nivel del pectoral mayor. ¿Alfonsina? Sí. Sí, perdón, vos sabés que no estamos viendo los casos, ¿no? No sé si es a mí. Pero está en la diapo 4, no sé si me pasa, o sea, si está mostrando algún caso, perdón, ¿no? Pero No, ¿el resto ve? Se ve bien, está en la 10 ahora. Yo veo bien. Soy yo entonces, disculpe, no se ha pasado, no se ha actualizado, porque sigo viendo etapa de rehabilitación. Pido disculpas. Si no, volvemos. A ver si... Se ve que es algo mío. Adelante. Bien, entonces estábamos acá con este tipo de alteraciones, que generalmente no son alteraciones inmediatas, sino que aparecen con el tiempo, pero se pueden tratar también. ¿Y de qué manera las vamos a tratar? Principalmente con lo que es la terapia manual, que dentro de la terapia manual tenemos diferentes terapias
como es la masoterapia, todo lo que es ortodérmico, que se trabaja a nivel de la cicatriz, principalmente la cicatriz dérmica, que nosotros podemos movilizar, rolar, hacer el masaje transversal para darle mayor flexibilidad en el caso de que haya alteraciones a nivel cicatrizal, como vimos, por ejemplo, en esta paciente, que se ve que hay una adherencia, que el tejido está más fibroso. En este caso, se podrían utilizar lo que son las maniobras ortodérmicas. Ahora, cuando tenemos alteraciones ya más en el tejido conectivo, como fibrosis o adherencia, lo que podemos trabajar son las maniobras de liberación miofascial, en la que buscamos esta reacomodación de las fibras de alguna manera. Ya vimos que en todas las cirugías, lo que es el tejido facial también sufre diferentes cortes, diferentes suturas, que muchas veces cuando tenemos que hacer este tipo de movilización nos encontramos con mucha limitación en el movimiento. Entonces debemos tratar de llevar al tejido a su situación más normal o más parecida a lo normal posible. Todo lo que es el drenaje linfático manual, que ya habló Cande, y cualquiera de las escuelas que existen se pueden trabajar, siempre y cuando se conozca cómo hacer las maniobras y las derivaciones. Y dentro de lo que es la fisioterapia, lo que utilizamos es la presión negativa intermitente para darle movimiento a este tejido. Y también, dentro de lo que es el movimiento, todo lo que son los ejercicios miolinfoquinéticos, que a través de la contracción se estimula no solo el drenaje linfático y venoso, sino que también mejoras la fuerza, la resistencia, la flexibilidad de todos los tejidos. Y el estiramiento principalmente de toda la cadena anterior, que se encuentra muchas veces muy retraída. El linfedema, también ya se habló bastante, pero que es esta acumulación de los fluidos ricos en proteínas en el intersticio, principalmente en lo que es el celular subcutáneo. Secundario a una anomalía, principalmente cuando hay resección de ganglios linfáticos por vaciamiento. Pero es una de las secuelas más graves que tiene y que más afecta a la calidad de vida de las mujeres. Entonces, cada vez, si bien hay menos, es una de las cosas que más afecta la calidad de vida de nuestros pacientes. Y acá también un poquito para lo que es el linfedema, que si bien el tratamiento base es el drenaje linfático manual, todas estas herramientas que ya nombró ante Cande, como todos los ejercicios para poder recuperar el movimiento, la terapia compresiva, el vendaje multicapa, las vendas estas de compresión, que si bien en este caso nosotros las vemos desde la muñeca, si la paciente tuviera un linfedema a nivel de las manos, también tenemos que incluir lo que son las manos y los dedos. Pero todas estas técnicas se pueden utilizar para el caso de un linfedema. Bueno, yo creo que acá les voy a dejar para que hagan preguntas de lo que hayan quedado dudas. Te voy transmitiendo algunas preguntas que llegaron. Si alguien más tiene alguna duda, puede dejar en el chat o levantar la mano y le abrimos el micrófono para que consulte. Pregunta por acá, ¿qué crema recomiendas usar cuando hablas de hidratación de la piel? Bueno, todo lo que son las cremas, para nombrar algunas nomás, Dermagloss, Vagovit, Factora E, Perpiel, todas tienen estos tipos de componentes que nombrábamos recién, que son bien hidratantes y humectantes. No cualquier crema que por ahí pregunta, ¿me puedo poner la que conseguí en el súper? Y no es que no le vaya a hacer nada, pero no es lo más recomendado. Entonces, por ahí sí recomendar en casos de nuestros pacientes o familiares que muchas veces consultan, este tipo de cremas que son ricas en activos bien hidratantes y que vaya a durar la hidratación a lo largo del día. Bien.
Y en cuanto a los jabones, ¿recomendás alguna marca? Dentro de lo que son los jabones, hemos hecho mucho... Sí. ¿Iban a preguntar algo, no? Dentro de lo que son los jabones... ¿Se me escucha cortado? No, está bien, Alfon. Está ah, bien. Bueno, está. Me quedé, no me quedé, ay, quedé sola. No, dentro de lo que son los jabones hemos hecho varios videitos, nada más que no los puse acá, de los pH que tienen los diferentes jabones que se consiguen en farmacia, en donde sea, y la verdad que los pocos que han medido lo que es el pH fisiológico de los más comunes que se encuentran, uno es el DAP clásico, el que es blanco y azul, es el cremoso. Y por otro lado, lo que es el jabón Johnson, el shampoo Johnson que dice de bebé, la espumita de ese shampoo también se puede lavar perfectamente, y los de glicerina. El resto ha demostrado que tiene pH bastante más alto que la piel y que produce mucho resecamiento sobre la piel. Bien, otra pregunta. ¿Qué aparatos de fisioterapia se pueden utilizar en estos pacientes? Lo que es la fisioterapia, si bien no está contraindicado absolutamente y muchas veces hay que hablar con el médico oncólogo principalmente, y ver qué se puede utilizar de acuerdo también a la medicación, muchas veces que esté tomando, hay pacientes que toman medicación durante 5 años, otros que pueden llegar a tomar medicación algunos años más. No es que esté totalmente contraindicado, pero se evita todo lo que pueda aumentar la circulación en la zona, todo lo que sean los ultrasonidos y radiofrecuencias, tenemos que tratar de evitarlas principalmente. Todo lo que tenga ya un movimiento más mecánico lo podemos realizar perfectamente, sin complicación. Bien, la última pregunta por acá, y no sé si alguien más se quiere sumar. ¿Cuándo podemos empezar a trabajar la cicatriz? Bueno, eso sí, también es muy importante, porque muchas veces... nos llega cualquier paciente y queremos enseguida empezar a manipular la cicatriz. Tenemos que saber que mientras a veces menos las toquemos al inicio, cuando la cicatrización va siendo normal el proceso, la inflamamos menos y a la vez le damos menos estímulo a estos fibroblastos a través de lo que es la mecanotransducción. Entonces, tenemos que tener cuidado de trabajarla cuando empezamos a ver que hay algo que está alterado, ya sea la altura de la cicatriz, se está poniendo muy dura y ha pasado ya más de 15 días y sigue muy rígida. Hay que tener en cuenta esos parámetros para poder decir, ya le podemos hacer algo. Y por otro lado, que la piel pueda sufrir lo que es el cizallamiento, o sea, movilizarla sin que se agriete, sin que se pueda volver a abrir. Esas serían como las cosas puntuales para poder trabajar una cicatriz. Bien, ¿alguien más? ¿Preguntas? Si no, ya dejamos lugar a los próximos tratantes. Bueno, muchas gracias, Alfon. Muy interesante estuvo la charla. Acá nos llegó una pregunta, licenciada, dice, respecto al trabajo interdisciplinario, ¿la derivación es temprana para el acompañamiento, tanto en el pre como en el postquirúrgico? ¿Me podés volver a leer un cande? Perdón. Respecto al trabajo interdisciplinario, sí. ¿La derivación es temprana para el acompañamiento? Y en segunda pregunta, tanto para el pre como para el postquirúrgico. Bien, lo ideal es que si nosotros podemos ver a la paciente en forma inmediata, nos aseguramos que le podemos dar todas las indicaciones que necesitamos para que tanto el proceso de cicatrización como los cuidados de la piel vayan desde una manera precoz para evitar todo lo que son las complicaciones, como vimos principalmente todo lo que son las fibrosis, las adherencias y una de las cosas fundamentales es el linfedema. Entonces, es importante que la derivación sí sea precoz. ¿Bien? Bien, muchas gracias.
Bueno, gracias, gracias Cande, gracias a la Escuela de Kinesiología. Dejo de presentar. Muchas gracias entonces a Alfonsina y a Agustina por esta charla y vamos a dar paso a la siguiente disertación donde vamos a hablar sobre rehabilitación de lesiones nerviosas periféricas secuelares a la cirugía oncológica. Va a estar a cargo la licenciada Sofía Perotti, profesora titular de la Cátedra de Técnicas Fisioquinésicas Especiales de nuestra Escuela de Kinesiología y Fisioterapia. Está dedicada al área de neurorehabilitación, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Es la actual vicedirectora y está a cargo también de nuestra secretaria académica en la Escuela de Kinesiología. Bienvenida, licenciada Sofía, buenas noches. Y damos paso entonces a su disertación. Hola a todos, buenas noches. Repetir lo que vienen repitiendo, pero realmente vale la pena el agradecimiento y el reconocimiento a esta tarea. Es un gran esfuerzo, pero me parece que es sumamente importante la labor de ponerse, detenernos a pensar y a trabajar con una mirada interdisciplinaria en estos temas que nos atraviesan y que son tan importantes que podamos pensarlos para ir por más salud para todos, ¿no? En realidad cuando fui invitada por Candela, debo decir que no tengo gran experiencia en pacientes oncológicos, ¿sí? Eso, primera cosa que tengo que aclarar, y eso tiene que ver porque hay una gran ventaja en esto y es que no es muy frecuente las lesiones neurológicas periféricas en pacientes en posquirúrgicos de cirugías oncológicas, ¿no? Por lo tanto, son casos que generalmente son bastante aislados y que responden a otras, por ahí otras complicaciones o complicaciones secundarias, no específicamente al acto quirúrgico y menos que menos hoy, que son mucho más conservadores que hace años atrás. Entonces, eso era la primera reseña que quería, lo primero que quería decir. Y luego, bueno, hacer una aproximación de lo que puede ser el abanico, el gran abanico de lesiones neurológicas o sensitivos motores que podemos encontrar y que está bueno tenerlos en cuenta y sobre todo acá aprovecho de los que están, los colegas que están, sobre todo si son estudiantes tampoco tienen tanta cercanía con pacientes con secuelas oncológicas. Y en general, en esto de poder hacer una detección o un diagnóstico precoz de aquellas dificultades, porque como veníamos viendo en las charlas anteriores, el paciente posquirúrgico es un paciente que a primera vista tiene dificultades en el movimiento y hay veces es muy difícil discriminar en los primeros las primeras horas, los primeros días, a qué se debe este déficit, si es una cuestión inflamatoria, si es el dolor, si es la cirugía, si es la inflamación, si es el edema. Y mientras antes podamos discriminar de dónde viene este déficit o esta dificultad, más específico, más efectivo va a ser nuestro abordaje. Voy a ser bastante sintética, está bastante amplio mi... Puse como muchas cosas, mucha información en las imágenes, pero voy a tratar de sobrevolar un poco rápido para que seamos, para ir a lo concreto. No sé si ahí se ve. Todavía no. Yo voy a avisarte cuando se ve. A ver, un segundo. Ah, acá estamos. ¿Ahora? Ahora sí estás en una presentación y se ve. Muy bien. Los que me conocen pueden hacer alguna observación en relación a la presentación que he preparado, en especial homenaje a este encuentro. Para empezar, ¿qué vamos, digamos,
para tratar de ser un poco ordenado, o sea, cuáles van a ser las causas de posibles lesiones neurológicas que vamos a encontrar en un paciente oncológico o postquirúrgico sería, una lesión derivada del abordaje quirúrgico específicamente, que ya les dije que no es frecuente. Sí, por ahí sí hay una, el tipo de cirugía es una linfadenectomía axilar. ¿Por qué? Y ahí vamos a entrar un poco más en tema para que ustedes vayan como orientándose, es si uno piensa en qué estructuras neurológicas tenemos próximas, y obviamente estamos hablando del plexo braquial, que está muy próximo y muy superficial y discurre muy cercano a las áreas de, que están abordadas en este tipo de cirugía. Entonces, esta es una de las etiologías. El síndrome de red axilar que mencionaron antes, pero que si bien no es un fenómeno neurológico, pero cuando hay un compromiso cicatrizal o un compromiso de estructuras vecinas que generan adherencias o falta de movilidad, pueden comprometer el funcionamiento de neurológico, ¿no? También es poco frecuente, pero hay descripción de el neurinoma del plexo braquial, que muchas veces simula metástasis de adenocarcinoma, pero que en realidad es un neurinoma específicamente en el plexo que no siempre causa sintomatología. Primero la sintomatología es muy leve y luego se hace justamente por la necesidad de hacer una cirugía, obviamente que va a haber una lesión o un compromiso leve, moderado, grave del plexo braquial. Y luego tenemos otro grupo de sintomatología que son como más generales, o sea, que se van a manifestar más general en miembros inferiores y en miembros superiores, pero que responde a una neuropatía periférica inducida por quimioterapia. De todas estas causas, a mí lo que más me interesa hablar o ver o recordar para que tengamos como presente a la hora de mirar un paciente es las cuestiones estructurales, como les decía, que discurren cercanas a la zona, sobre todo a la zona axilar y pectoral. Y nos encontramos con el famoso plexo braquial, este famoso gráfico que es muy difícil de imaginarlo, cómo está en el cuerpo. Tengo otro gráfico por acá, ¿sí? Que está más relacionada a lo topográfico con la zona. Lo que me interesa también acá mencionar, y lo menciono ahora, a pesar de que sea medio desordenada en el discurso, pero muchas veces nosotros no le prestamos, porque nosotros generalmente cuando vemos el plexo braquial, cuando vemos las lesiones perinatales del plexo braquial, la parálisis braquial obstétrica, ¿sí? Eso es lo que más nos suena. Sin embargo, el plexo braquial se puede lesionar de múltiples maneras y en diferentes sectores, ¿sí? Interesa especial atención al nervio torácico largo, ¿sí? Que fíjense que es una de las primeras ramas que sale, en realidad discurre entre C6 y C7, ¿sí? Acá C6 y C7 se forma el torácico largo, que va a inervar a nada más y nada menos que al cerrato anterior. ¿Por qué les menciono esto? Más allá de que vamos a seguir hablando, que está el tronco superior, medio inferior, que va a tener, finalmente vamos a tener lo que nos interesa saber, que vamos a tener las terminales del músculo cutáneo, el axilar, radial, medial y cubital. Este nervio que discurre por acá es uno de los nervios que más, dentro de lo poco frecuente, es del que más frecuente se encuentra afectado, que inerva al subescapular, al cerrato anterior. Fíjense que eso sí es frecuente observar ciertas dificultades, sobre todo en los pacientes postquirúrgicos, para la movilización del hombro, que ya dijimos que es múltiple las dificultades que presentan, pero que entre una de esas dificultades, cuando uno puede identificar, luego que se ve el edema, luego que se ve el dolor, luego que empieza a movilizar, empieza a identificar que hay dificultades en el movimiento del hombro, déficit para la abducción, para la rotación interna, fundamentalmente tenemos la escápula lata, puede deberse, y eso está bueno hacer un seguimiento fino, que puede deberse a una alteración en la inervación justamente del nervio torácico largo, que no es frecuente de observar en ninguna otra patología o ninguna otra situación, sobre todo que sea como una cuestión como tan aislada. Luego, fíjense todos los nervios que discurren por la zona axilar que pueden presentar cierta disfunción. ¿Y a qué me refiero con disfunción? Uno no necesariamente tiene que pensar que una lesión neurológica es una lesión grave o una lesión permanente o una lesión total, ¿sí?
Y traigo en esto, importante la clasificación que vemos siempre, bueno, acá hay otra referencia que me parecía interesante, si bien ya sé que no es muy agradable estéticamente, pero cómo discurre la zona axilar, el plexo braquial por la zona axilar. Sí, retomar las cuestiones de la fisiopatología de las lesiones neurológicas periféricas, que esta clasificación es muy útil para nosotros y que los nervios periféricos pueden tener tres tipos de lesiones, básicamente, que es una neuropraxia, la axonomnesis y la neuronmesis. La neuropraxia va a ser una compresión, que puede ser por compresión o por edema. Sí, yo he visto pacientes que tienen neuropraxias de diferentes nervios correspondientes al plexo braquial por una cuestión postural, por ejemplo, cirugías largas con excesiva abducción y rotación externa del miembro superior, en donde se produce una distensión que además también puede ser por el edema genera compresión, ¿sí? Por la misma inflamación, y hay por lo tanto una alteración en el funcionamiento del nervio y que generalmente este tipo de lesión se llama neuropraxia porque es temporaria. Una vez que disminuye el mecanismo de acción, ya sea la posición sostenida, el edema o la inflamación, se restituye la inervación normalmente. ¿Qué pasa? Que si hago un paréntesis acá, que una neuropraxia finalmente, digamos, podría pasar a transformarse en una axonomnesis, que sería un escalón más alto en la lesión, en donde ya hay un daño axonal, está la mielina, o sea, hay mielina, se puede regenerar, pero hay una lesión, una alteración en la célula de Schwann, y que esto, si bien se puede haber una regeneración valeriana, demora, ¿sí? O sea, no es la misma que la neuropraxia, que es mucho más temporal, sino que la axonomnesis, siempre y cuando no, obviamente, insisto en esto, no se genere más daño, se puede regenerar y podemos recuperar la renervación, y aproximadamente, depende la zona, la zona lesionada, vamos a tener que aproximadamente se regenera un milímetro por día. Entonces, aproximadamente para una lesión que es muy pequeña, puede demorar aproximadamente 20 días o 30 días en que nosotros podamos ver algo de retorno a la motricidad o la sensibilidad normal, ¿sí? Entonces, quizás acá surja la duda, cómo yo me doy cuenta cuando alguien tiene, bueno, la primera sintomatología que vamos a ver es un déficit sensitivo motor, depende el nervio que esté afectado, del territorio de inervación que corresponda, ¿sí? Luego, si es una neuropraxia o es una axonomnesis, solamente lo vamos a saber primero, hay una, obviamente que después vamos a hablar, que hay mil formas de diagnóstico, pero a través de la clínica vamos a tener como unos parámetros y pautas o pronósticos en relación a esto. La neuropraxia generalmente suele suceder, como les decía, por ahí malas posturas o compresión o demasiado edema, que en 24, 48 horas empieza a ceder, o sea, se empieza a ver modificaciones, ¿sí? La paciente refiere que no tiene sensibilidad y de golpe a los dos días empieza a tener sensibilidad o empieza a tener distintos síntomas, si bien no son normales, o puede tener algo de parestesia, puede ir por el lado de la sensibilidad o por el lado de la motricidad, pero empieza a recuperar. Y una pauta que es bastante interesante o que sí le tenemos que prestar mucha atención y que es bastante importante es la observación de la musculatura, ¿sí? Fundamentalmente si estamos en presencia o no de atrofia. Cuando empezamos a observar que hay atrofia muscular y tenemos que empezar a sospechar que esa musculatura tiene un grado más importante de trastorno en la inervación, ¿sí? A las pocas horas yo ya puedo empezar a notar, no solamente a la palpación, sino a la vista, que además de la falta de motricidad, que hay una alteración en el trofismo, ¿sí? Y por lo tanto vamos a empezar a observar la atrofia. Entonces dijimos, la neuropraxia sería como la lesión más leve, la axonomnesis va a haber un daño axonal, pero recuperable, va a depender, por supuesto, de la magnitud de la lesión, pero en general tiene relativamente buen pronóstico, podemos hablar de los tiempos. Y en el caso de la neuronmesis, que es poco probable, este es el caso donde hay una ruptura
de una ruptura del nervio, ¿sí? Una solución de continuidad del nervio en donde no hay, directamente deja de haber inervación, ¿sí? La zona de inervación, el territorio de inervación que corresponde a ese segmento neurológico queda totalmente denervado. Por supuesto que este es el caso de peor pronóstico, no, digamos, yo al menos no he visto y no hay tampoco en la bibliografía relatos de este tipo de accidentes, porque además, digamos, no es una zona quirúrgica donde discurra netamente las ramas terminales del plexo braquial, por lo tanto, no es frecuente, pero es para ponerlo dentro de la clasificación de la fisiopatología para entender dentro de lo que es las lesiones neurológicas, cuáles de este tipo de lesiones son plausibles de ser rehabilitadas y cuáles tienen mejor pronóstico y cuáles no. Entonces, los pacientes, pasando más en limpio, los pacientes que nosotros podemos encontrar o las lesiones que podemos encontrar, corresponden a estas dos primeras clasificaciones, la neuropraxia y la axonomnesis, ambas recuperables, con obviamente abordaje específico una vez que determinamos cuál ha sido la causa lesional. Nada, recordar obviamente cuáles son los territorios de inervación, tanto los miotomas como los dermatomas. Cuando yo necesito, para poder hacer un abordaje kinésico, obviamente que necesito hacer un diagnóstico. El diagnóstico, esto que les mostraba arriba, tanto los dermatomas como los miotomas, es parte de la evaluación. Voy a empezar a evaluar, además de lo que relata la paciente, evaluar específicamente qué zona tiene. Acuérdense que tengo que evaluar sensibilidad y motricidad, ¿sí? Y una vez que tengo delimitada el déficit, no solamente, les repito, no solamente es sensitivo motor, sino también unir con esta otra clasificación que vimos si podría ser una neuropraxia o una axonomnesis. Fíjense, esto es lo que les relataba recién, que se ve que esto es una parálisis del cerrato anterior, ¿no? Que les decía que es por una denervación. Puedo encontrar esto, por ejemplo, que ya lo saben, solamente un ejemplo, signos de atrofia, que esto está hablando claramente de que además de que por ahí son pacientes que ya sabemos que durante un tiempo no van a tener grandes movilizaciones por el edema, por el dolor, por la cicatriz y por todo lo que conlleva este tipo de cirugía, esta atrofia no responde a la falta de movilidad, ¿sí? Es una atrofia que se da mucho más rápida, en donde también a la evaluación, a la palpación, cuando observo la piel vamos a observar fenómenos, alteraciones tróficas. Cuando uno ve en un paciente alteraciones tróficas, obviamente que por ejemplo el linfedema también uno observa alteraciones tróficas, pero de este tipo, de este, digamos como más del tipo muscular, uno tiene que sospechar que está en presencia de alteraciones en la inervación. Si bien hay muchos diagnósticos, o sea, ¿cuál es la manera de diagnosticar una lesión de tipo periférica? Y si uno tiene que pensar en algo lo más objetivo y lo más fino, sería una electromiografía. Yo creo que digamos, quizás en un inicio, ¿sí? Cuando tengo un paciente postquirúrgico donde tiene este déficit, no corresponde hacer ese tipo de evaluación. Primero porque estamos dentro de un periodo agudo, ¿sí? Que el fenómeno, digamos, la manifestación clínica que tiene puede deberse a un montón de fenómenos que ya lo dijimos, por lo tanto, no haría falta someter a una paciente, imagínense, a hacer una electromiografía. Y luego, sí tenemos recursos, nosotros como quienes tenemos recursos, para poder hacer una valoración a través de un electrodiagnóstico. Si bien esto no va a ser en las primeras horas, insisto, esto no va a ser en el periodo agudo. Ya vamos a hablar del tratamiento. En el periodo agudo vamos a hacer un tratamiento mucho más conservador, o sea, prestando atención y evaluando, pero un tratamiento mucho más conservador. Y luego, si persiste el déficit, en donde yo ya empiezo a sospechar que puedo estar en presencia de una axonomnesis, bueno, ya podría pasar a esta etapa que sería un electrodiagnóstico por electroestimulación, que es lo que tenemos más a nuestro alcance, donde rápidamente podemos ver qué grado de denervación tiene esa musculatura, ¿sí?
No me voy a demorar en esto porque esto ya lo vieron, simplemente invasivo porque se ponen los electrodos, esto ya lo saben. Lo que voy a ir midiendo va a ser la respuesta, voy a prestar atención mucho a la acronaxia para saber en qué momento yo obtengo respuesta. Ya saben que dentro de un milisegundo la respuesta es normal. A medida que si se demora, a medida que va demorando más la respuesta motora ante la electroestimulación, nos va a ir, eso da cuenta de que hay una lesión neurológica del tipo de un trastorno en la inervación. Obviamente que yo hago un electrodiagnóstico hoy, mañana puede ser diferente y pasado puede ser diferente, ¿sí? Porque va a haber mucha variable en la respuesta. Depende en qué momento yo estoy evaluando el paciente. Pero esto es un recurso, digamos, la idea es que yo les pueda mostrar, digamos, cómo observar la sintomatología y qué recursos tengo para poder hacer el diagnóstico lo más fino posible, fisiopatológico, para ver cómo puedo plantear un abordaje de rehabilitación. De esta manera voy a saber más o menos cómo está respondiendo la musculatura. ¿Qué voy a hacer en términos de, una vez que yo tengo más o menos un diagnóstico, que ya dijimos, va a ser evaluar también la musculatura, si tiene movilidad, si no tiene movilidad, hago el electrodiagnóstico, voy concretamente a abordar las secuelas, tanto motrices como sensitivas. El abordaje es diferenciado, sí es diferenciado, sin embargo ya saben que cuando estoy haciendo una cosa estoy haciendo la otra, sobre todo cuando estoy haciendo la rehabilitación de la motricidad. ¿Qué es lo más importante, que ya lo dijeron antes? Es el tema de la movilización. Por supuesto, la movilización del paciente va a estar superditada a las posibilidades que tenga de acuerdo a la cirugía, de acuerdo a la situación clínica en la que esté. Las movilizaciones siempre conservar rangos articulares, siempre evaluando esto, ¿no? Evaluando cómo, en qué situación está la articulación, si observo los fenómenos, si hay dolor, si hay retracciones, cuidando las cicatrices, bueno, todos los cuidados que ya hablaron antes. En términos específicamente de lo que ayuda a la recuperación de la motricidad o la rehabilitación de las lesiones neurológicas periféricas, una técnica que sirve muchísimo es la facilitación neuromuscular proprioceptiva, haciéndolo de manera lo más activa posible, utilizando diagonales primitivas, diagonales funcionales del miembro superior y de tronco, ¿sí? Que eso también va a ayudar a movilizar muchísimo todo lo que es la zona dorsal, empezar a activar, toda la cadena flexora y extensora de tronco superior y tronco inferior, o sea, de una manera global que va a facilitar no solamente la recuperación del nervio periférico, si es que tuviera lesión, sino también de la movilidad, ¿sí? Ya saben que la facilitación neuromuscular no es exclusiva para lesiones neurológicas. Sí es importante si un paciente que ya no está tanto en periodo agudo y puede moverse más, y perdió el miedo a moverse, que también es una cuestión importante a trabajar, poder enseñarle al paciente que haga automovilizaciones o movilizaciones, que pueda hacer ejercicios en casa. Cande habló, mostró diferentes actividades de rotación, con elementos, sin elementos, que pueden servir incluso para pacientes que tengan alguna lesión periférica, ¿sí? Perfectamente, porque yo tengo que mantener el rango hasta que yo recupero la funcionalidad o recupero la inervación, necesito mantener rangos articulares, necesito movilizar el tronco, necesito movilizar, ¿sí? Hacer movilizaciones globales. El tema del posicionamiento, en el caso que lo requiera, si yo tengo déficit en, por ejemplo, si tengo una escápula lata, obviamente que el hombro va a estar antepulsado, el húmero en rotación interna, cómo voy a posicionar, si hace falta el uso de cabestrillo, si puedo o no, si conviene o no, en función de todo el cuadro que tenga, ¿no? La cicatriz, el edema o las otras cuestiones que acompañen el cuadro. Sí es muy útil el kinesiotape con el objetivo de la estimulación neurológica. Acuérdense que el kinesiotape se puede utilizar para drenaje, para posicionamiento o para el neurotape, que es para estimulación. Específicamente si es que yo identifico a grupos musculares que están parcialmente inervados o denervados. ¿Para qué me sirve? Y ya sabemos los beneficios del kinesiotape, fundamentalmente, y lo vamos a repasar,
tiene que ver con que va a no solamente que dar una estimulación sensorial que va a facilitar la contracción o la activación o que empiece a ir hacia la normalización del tono, sino también porque ayuda a las cuestiones circulatorias y al trofismo. Entonces, todo tiene que ver con todo, no es que el abordaje de la, si hay una lesión periférica neurológica va a ser específicamente para eso, sino que todo lo que se haga, el drenaje linfático, las movilizaciones globales, o incluso esto que estamos hablando ahora, va a ser un todo que va a colaborar, porque la rehabilitación va a tener que ver ahí en ese caso, en el caso de que tengamos un paciente que tenga una lesión periférica, va a tener que ser abordado dentro de la kinesiología con varias técnicas específicas para cada una de las dificultades que tenga, ya sea para la cicatriz, para el edema o para la lesión periférica. En relación específicamente a lo motor, a mí me parece que una combinación que resulta muy buena es la facilitación neuromuscular proprioceptiva. ¿Por qué? Porque, bueno, ya sabemos que lo que va a facilitar es estimular en cadenas, ¿sí? Que pueda activarse la musculatura y a su vez lo más importante que me parece ahí que interviene siempre la cuestión más integral o la participación de voluntaria, ¿sí? A nivel de reorganización del movimiento, es importante la participación de la corteza en la rehabilitación neurológica. Cuando uno utiliza otros recursos, como por ejemplo puede ser la electroestimulación, es una parte, ¿sí? Que es muy importante, sí, es sumamente importante, sería así el camino. Yo tengo que mantener la musculatura en las mejores condiciones posibles para que a medida que se vaya reinervando la musculatura o volviendo la sensibilidad, pueda encontrar de nuevo la conexión con la corteza, ¿sí? Porque hay una desconexión, porque como más que esté denervado a nivel periférico, tengo que volver a hacer la conexión con la cuestión voluntaria. Entonces, la electroestimulación selectiva, la electroestimulación sí se hace para mantener sobre todo el trofismo, para evitar la fibrosis de la musculatura afectada, para mejorar la circulación y la nutrición muscular. Sumamente importante, porque yo, hasta que vuelva a la motricidad voluntaria y espontánea y efectiva, digamos, que pueda completar rangos articulares y pueda generar una contracción importante que genere movimiento, va a pasar un tiempo que ese músculo no va a estar funcionando y por lo tanto, digamos, no voy a poder salir de ese círculo vicioso, porque hay veces que tenemos pacientes que recuperan la inervación pero que no logran una buena movilidad porque ese músculo ha sufrido muchísimo atrofia, ¿sí? Entonces, esta cuestión de la movilización global, la estimulación con facilitación neuromuscular proprioceptiva, la electroestimulación para que sea una estimulación localizada, porque además acuérdense que la posibilidad de que yo logre una contracción periférica hace a la retroalimentación sensorial, ¿sí? La sensibilidad profunda. Por lo tanto, ahí puedo empezar también, a partir de la sensación del movimiento, ayuda a activar las conexiones neuronales. Entonces, digamos, un bombardeo de central a periférico y de periférico a central, sería, ¿sí?, en términos de recuperación. Recordar siempre que es un músculo denervado, lo ideal es corriente exponencial, bifásica, simétrica, baja frecuencia, todo esto tiene que ver con la sensibilidad, tiene que ver con que tiene que ser, las contracciones tienen que ser, digamos, el estímulo tiene que ser lento para que se logre la mayor contracción. No es importante el tiempo de estimulación, sino lograr contracciones lo más importantes que se puedan. Los impulsos son de larga duración para lograr una buena contracción. Ideal si se combina con contracciones voluntarias. Cuando el paciente empieza a tener contracciones voluntarias, ahí se empieza a combinar a trabajar con la electroestimulación y junto con contracciones voluntarias, eso hace que se optimice el tiempo de recuperación, ¿sí? Excede el tiempo de esta charla, no puedo ser más precisa, pero obviamente que esto conlleva a que yo tengo que utilizar una muy buena técnica de electroestimulación, cómo pongo los electrodos, dónde pongo los electrodos,
Sí, una cuestión más específicamente de técnica, pero lo que me interesaba era que ustedes tengan una aproximación a cómo sería o cómo se puede plantear una rehabilitación de una lesión de una lesión periférica, una lesión nerviosa periférica, que en este caso puede ser perfectamente como secuela de una cirugía, ¿sí? En el caso de las secuelas sensitivas, obviamente tratar de evitar la exclusión del uso, ¿sí? Del sector afectado, digamos, lo que no siento no uso. En esto también es, en estos casos es muy importante o sirve, es muy útil el uso del kinesio tape, el uso de diferentes texturas, los hacer planes de rehabilitación para la casa, o sea, darle distintas estrategias al paciente para que él mismo pueda hacer estimulación, que preste atención. Porque muchas veces los pacientes tienen lesiones cutáneas por falta de sensibilidad, entonces identificar bien qué zonas son las que tienen y las que no tienen sensibilidad para evitar este tipo de lesiones. Las disestesias, que son la falta de sensibilidad, que también el abordaje es tratar de apelar a dar muchos estímulos de diferentes tipos, superficiales y profundos, para lograr esta recuperación de la información sensorial. Bien, chicos, no quería aturdirlos muchas horas de escuchar atentamente a mucha gente, era solamente una aproximación a cuáles son los recursos que uno puede tener para poder abordar a un paciente que pueda llegar a tener una lesión periférica. Bien, muchas gracias. Sofi, por tu disertación, brevemente y como para dar un cierre, ya que se han tocado temas también que atraviesan a todos los otros disertantes, a nivel general, el pronóstico entonces desde la mirada, desde la neurorehabilitación, ¿cómo lo podríamos definir? Bien, bueno, sí, es importante. En relación al pronóstico, va a depender, ya como dije, ¿sí?, del tipo de lesión neurológica que tenga, teniendo en cuenta esta, digamos, específicamente lo que estamos hablando hoy, no suelen ser lesiones graves, no suelen ser neuromesis, son neuropraxias y axonomesis, que el pronóstico es bueno. Es bueno cuánto, ¿no? Porque a veces pasa sobre todo para nosotros, para los que hacemos neuro, nos parece que se recupera buenísimo, rapidísimo, y bueno, y para el paciente no es tan así. Generalmente las lesiones neurológicas periféricas se empiezan a observar resultados interesantes o se empiezan a observar algo de resultado. Uno puede tener un panorama general recién a los 15 días, ¿sí? ¿Para qué? Es una vez que han transcurrido todos estos fenómenos inflamatorios. Y luego uno puede tener un pronóstico de recuperación funcional una vez que han pasado 6 meses desde la lesión. Es decir, después de los 15 días, un porcentaje alto de los pacientes con manifestaciones neurológicas periféricas ceden. ¿Por qué? Porque han sido esto, o ha sido una cuestión postural, o de compresión, o de edema, que es el grupo de los que que describimos como las neuropraxias. El otro grupo que amerita una rehabilitación que lleva mucho más tiempo es el grupo de las axonomesis. Ese grupo de pacientes hay que esperar este tiempo de recuperación. Más o menos para tener una idea o para hacer una evaluación, más o menos que nos tire una idea de si hay o no hay lesión, es a partir de los 15 días y luego 6 meses de recuperación para saber si va a poder seguir recuperando la funcionalidad. ¿Sí? La mayoría de los pacientes tienen una muy buena recuperación dentro de esos tiempos. Excelente, excelente. Entonces, bueno, agradecer nuevamente entonces la presencia y la excelente disertación de la licenciada Perotti. Muchísimas gracias, Sofía. Y vamos a dar paso a nuestro próximo disertante. Bien, muchas gracias, licenciada. Un gusto realmente la presentación. Ahora viene una presentación muy especial, ¿sí?, que se llama Amar la vida hasta el final, el desafío de cada historia. Quien va a dar esta presentación es el doctor Hernán Carranza, que es médico cirujano, especialista en oncología clínica y especialista en medicina paliativa, director del Centro
de Oncología y Cuidados Paliativos San Pablo de Córdoba. El doctor estudió en la Universidad de Córdoba y en el Hospital de Clínicas, y luego en Milán en el Instituto Europeo de Oncología de Italia. Es el presidente de la Especialidad de Medicina Paliativa del Consejo Médico de Córdoba, socio miembro de la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos y socio miembro de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos. Le damos una cálida bienvenida, doctor, y va a ser un privilegio y un gusto escucharlo. Bueno, la alegría es para mí enorme. Gracias por todavía permitirme estar con ustedes, ya al final, creo yo, de esta jornada. Y quiero ser muy concreto, muy breve, porque lo que vengo escuchando, además, sobran conceptos, sigo aprendiendo, eso me hace mucho bien. Así que, desde ya, muchas gracias, especialmente a vos, Candela, la invitación. Y bueno, simplemente apuntaba a lo que Candela hoy, cuando hablábamos primero en esta invitación, valga la redundancia, me invitaba, me sugería, me orientaba, y también tenía como médico, como oncólogo y como paliativista, decía yo, que convidarles a ustedes en vuestro conocimiento y en función de lo que ustedes vienen haciendo y tienen oportunidad de ir reconociendo. Y escuchándoles, realmente he quedado sinceramente admirado de la profundidad de los conceptos, la oportunidad de la lectura de las maniobras, de la oportunidad del abordaje terapéutico, ¿no? Así que, y del conocimiento que ya veo ustedes manejan con celeridad y con inteligencia y con oportunidad. Así que, en eso, más que agregar, estaría de más. Lo que yo quería compartirles hoy tiene que ver un poco más con lo que en realidad el sufriente, digamos, nuestro paciente, nos presenta al final de su historia, que nosotros, como equipo de salud, como equipo interdisciplinario de salud, tenemos la oportunidad de compartir en este tiempo de vida de oro de nuestro paciente, de nuestros pacientes. Entonces, en esto, una simple y brevísima reflexión, como hombre de la ciencia médica, como oncólogo y como paliativista, me hago todos los días la pregunta de cuál es mi rol frente a esta realidad de este que está sufriendo y cuál debería ser mi expectativa terapéutica en relación a esta realidad de este que está sufriendo. Y digo, ordenando mi expectativa también puedo ayudar al otro a que pueda vivir mejor el tiempo que tenga que vivir. Y para esto también está lo que ustedes, nosotros, todos como equipos de salud, tenemos como bien de misión. Y fíjense, la entiendo en lo personal y en lo reflexivo, digamos, que me ha tocado hacer para mi propia función, que cuando uno puede establecer el rol de misión, trasciende incluso el rol de profesión, porque va por encima de lo técnico, digamos, ¿no? De lo que hemos aprendido y de lo que nos venimos convidando. Entonces, poder lograr internalizar el rol de misión al final de la vida nos va a ayudar a poder también ordenar qué expectativa en ese darnos con el otro y en ese pedirle al otro en esa etapa final, en donde las posibilidades del otro son muy diferentes posiblemente a veces, y les diría que la gran mayoría de las veces, a las expectativas que nosotros podemos llegar a tener. Entonces, ordenar esa expectativa, la sensación de fracaso frente a aquello que no se puede hacer o que no logramos encontrar, o como resultado esperado o expectante que hemos tenido y no logramos ver, ¿no? Tener en nuestras manos o poder obtener o llegar a un resultante. El resultante debe ser el poder hacerlo mejor y más oportuno para el otro, en ese kairos particular, como decían los griegos. Yo he estado en estos días en Madrid, en el Congreso de Onco, y he estado también
paseando un poco, y me acordaba del Kairos, esto de los griegos estando en Atenas estos días. No conocí Atenas, es la primera vez que he ido a Grecia a mis 55 años, tuve la oportunidad de leer algo de filosofía, de estudiarla también, y caminar por estos espacios tan maravillosos realmente me movilizaba hasta casi llorar. ¿Por qué? Porque, primero, ver la grandiosidad de la humanidad en espacios donde nuestra imaginación no alcanza a cubrir, digamos, con nuestros ojos, nuestro espíritu desconocedor del impacto cuando nos encontramos, ¿no? Por ejemplo, con el Partenón, y no quiero irme del tema, simplemente quería decirles, cuando nosotros encontramos a partir de esta identificación interior, ¿no? De estos maestros de la sabiduría, como han sido, por ejemplo, los griegos, cada uno puede tener una visión particular, ¿no? Pero, y de origen diferente, pero pongo un ejemplo, ellos hablaban del Kairos, ¿no? Yo me acordaba de esta palabra, del momento oportuno, y fíjense que ellos hablaban del Kairos como el momento oportuno dentro de los oportunos, ¿no? O sea, era el momento de los momentos, el momento de los momentos. Entonces, poder internalizar esto nos va a dar mucha luz para poder nosotros ordenar también la expectativa. Y en esto, en definitiva, ordenar la expectativa nos va a dar la oportunidad de poder sentirnos plenos en el ejercicio de esta profesión, también cuando los resultados no sean los que nosotros esperamos. Porque el hecho no está solamente en el gozo, digamos, de poder hacer, esperando un resultado planificado, mentalizado, organizado en nuestra mente por solamente nosotros, sino también en esta oportunidad de poder ver qué es lo que el otro puede darme. Y en definitiva, ¿saben qué? Todavía más, ¿qué es lo que el otro puede darse a sí mismo? Entonces, yo quería agradecerles profundamente esto, esta oportunidad de compartir con ustedes, de invitar a nuestros pacientes a seguir caminando, a pesar de que quizás estén postrados, de seguir siendo peregrinos de la vida, a pesar de que no puedan mover un dedo de un pie, de seguir teniendo esperanza, a pesar de que estén a veces solos, muchas horas en su habitación, y que nuestra presencia sea iluminación, que nuestra presencia sea justamente ese momento de contención, esa mano, esa piel con piel. Simplificar el contacto nos va a ayudar a humanizar más nuestra profesión y hacerla que empiece a transitar caminos de misión. Yo creo que esto es lo que bueno, de alguna manera nos va a terminar permitiendo contemplar estos otros aspectos de la condición humana que a veces en el trajín del ordinario podemos perder. Gracias, de verdad, muchas gracias de todo corazón. Doctor, ha sido un placer escucharlo. Hubiésemos querido que fuera un poco más de tiempo, pero bueno, entendemos que también la demora existió por problemas técnicos, pero lo invitamos para que en otra oportunidad se pueda explayar un poco más sobre lo que son los cuidados paliativos, cuál es su tarea y el abordaje en la misión que usted realiza con cada uno de los pacientes que trasciende al paciente en sí y llega seguramente al círculo familiar, ¿sí? Así como el impacto que deja esta forma de ver al otro, ¿sí? En el equipo de salud. Así que es más que interesante ampliar los conceptos que usted tiene de los cuidados paliativos a lo que se espera del licenciado en kinesiología y fisioterapia, que nos gustaría realmente saber qué podemos hacer con esta mirada de la misión en la ejecución de la tarea. Un gusto, y cuando ustedes crean oportuno, uno puede ser útil. Desde ya, gracias por considerarnos, simplemente. Y la puerta está abierta de nuestro centro, San Pablo, para la Universidad Nacional de Córdoba, que ha sido mi casa, que es para siempre mi casa, porque allí me formé, vi mis primeros pasos, encontré mis primeras emociones en el ámbito de la salud, allí me enamoré, allí todo. Así que ha sido mi casa para siempre, así que
a ustedes también por encontrarse y permitirme encontrarme con los muros vivos de mi universidad amada. Gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Bien, la licenciada Sofía Perotti nos dará unas palabras para culminar esta jornada. Bueno, después, doctor Carranza, está bastante difícil hacer un cierre, un mejor cierre. Me parece que ha sintetizado esto, ¿no? Hemos vuelto, hemos ido a los detalles de los abordajes terapéuticos y al fondo, y después hemos vuelto al humano, a la humanidad y a lo que nos congrega acá, ¿no? A estar unidos en estas profesiones que en definitiva son profesiones o tareas de servicio al otro y de tratar de encontrar la mejor manera de acompañar a otros en el camino, que es el camino que estamos transitando todos juntos. Así que para mí un honor, para la Escuela de Kinesiología un honor poder participar y poder acompañar en estas jornadas y en estas tareas que se hacen y que cada vez son más y que están apuntadas a esto, ¿no? A todo lo que es el trabajo interdisciplinario como única manera de poder dar una respuesta aproximada al sufrimiento y tratar de también de hacer acciones que tengan que ver con la prevención y con el bueno con la calidad de vida y con eso, y sobre todo también yo creo que en el fondo también nos hace colaborar con la humanidad en general. La escuela absolutamente comprometida en estas tareas y en todas las que hicimos este año que van a seguir cada vez más, y eso, apuntando a la interdisciplina. Muchísimas gracias a todos por estar hasta el final. Doctor, bueno, a todos los que estuvieron disertando, hermoso, una tarde, la verdad que eso, un honor, muy enriquecedora para todos, y que se siga multiplicando. Así que bueno, muchísimas gracias, felicitaciones, muchas felicitaciones a todos y bueno, nos veremos el año que viene seguramente. Vamos por más. No sé, Cande, ¿alguien había levantado la mano? No, son aplausos. No, pero vi manitos también. Pero bueno, no sé si alguien quiere hablar, que escriba.